Listo, cojo ustedes dos. Bien. Ya pasó a Dios del Olimpo, porque le di el host. Bien, entonces, estamos diciendo que lo importante va a ser que esa longitud característica que tiene la luz, compararla con los diferentes objetos que tenemos con los que va a interaccionar, digamos. Entonces, la luz, como les dije hace un ratito, forma parte de una región del espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, el espectro electromagnético, acá hice un dibujito, en donde puede o ir avanzando en frecuencias y bueno, y relacionarla con su longitud de onda correspondiente a través de la. ¿Qué relaciona la frecuencia con la longitud de onda? Bien, fue que en inglés, Martín. A través de la relación de dispersión, ¿sí? Entonces, yo puedo saber a qué longitud de onda estoy, si se hace la frecuencia, se hace la longitud de onda. Entonces, uno puede trabajar en rayos gamma, que estamos del orden de 10 a la menos 13 metros, ¿sí? Esas son las longitudes de onda características de los rayos gamma. Y luego puedo pasar a los rayos X, ahí son un poquito más chiquitas esas longitudes de onda. Uno sigue subiendo en frecuencia, se encuentra con el rango UV, este rango que es justo antes del visible y que muchas veces lo incorporamos dentro de lo que llamamos UV visible, ¿sí? Que va desde los, bueno, depende de si uno qué rango del UV considere, pero tenés lo que se llama UVA, UVB y UVC, con todos los beneficios y malignidades de cada rango UV. Pero más o menos arrancan en lo que llamamos unos 150 nanómetros. Acá, esta parte de la materia, esto es algo que no dijimos, lo que tiene y que algunos detestan son números, y Magalí va a estar contenta, supongo, y yo también. Es muy importante, no, como cante para abajo, no. Es muy No, igual es importante. importantísimo. Es muy importante darle un poquito de contexto de cómo uno podría armar un setup experimental o cómo, en qué situaciones uno podría ver determinados fenómenos o no, justamente por esto, ¿no? Porque es la longitud de onda la que va a interaccionar con objetos de diferente tamaño y da respuestas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, acá empiezan a aparecer las escalas y los números para que tengan sentido las cosas que vamos haciendo. Entonces, como les decía, el UV arranca, el UV más bajo creo que arranca cerca de 150 nanómetros o por ahí, y se extiende hasta los 400 nanómetros, que arranca lo que es el violeta, que es el primer color del rango visible. Ahora vamos a hablar un poquito de si realmente todos vemos 400 nanómetros o no, que eso. Entonces, el rango visible está dentro del orden de los nanómetros, que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Fíjense que está ya en esta primer filmina de la primer clase, así que nadie me dice que no puede saber cómo es la conversión entre las diferentes escalas de distancia. Piensen que 1 por 10 a la 6. ¿Cuánto es 1 por 10 a la 6? Un millón, ¿no? Entonces, 1 por 10 a la 9 es mil de millón. Esto es un mil de millonésima parte del metro. Es algo terriblemente pequeño. ¿Sí? Todo eso está en el rango visible. Luego arranca el IR, que también a veces se lo incorpora dentro de esto, de esta región para lo que es el trabajo de la gente que trabaja en óptica, a veces extienden un poquito a UV y a IR cercano se llama. Y después podemos seguir, microondas, radio, y fíjense que ya en radio estamos hablando de longitudes de onda de centímetros, o incluso metros podría ser, las longitudes de onda de la radio. Bien. Entonces, el espectro electromagnético tiene como órdenes de magnitud de los más variables. Lo lindo del espectro electromagnético, que vamos a ver, nosotros nos vamos a concentrar en esta parte, pero después podrían
extenderse muchos de estos fenómenos a cualquier rango, es que todos los fenómenos que vamos a ver funcionan igual, no importa en qué escala estemos. O sea, respetando las escalas de trabajo y algunos detalles, podríamos tener los mismos fenómenos para rayos X, de hecho se usa, para rayos X, que para el visible, que para las ondas, que para las microondas. ¿Está bien? Hay una pequeña preguntita ahí de Franco, de si las ondas ahora las tomamos como ondas viajeras, o si seguimos trabajando entre extremos, o como es piano, la cosa. Piano se va lontano, decía mi profesora de italiano en la escuela. Vamos a llegar pronto a eso. ¿La primera vez que escuchás eso? Piano, piano se va lontano, despacito, despacito se va lejos. Bueno, pasa que tuve italiano en la escuela, entonces la profesora decía eso. Bien, entonces, bueno, estas son cosas menores, no importa. Lo importante está acá. El rango de los objetos que estamos estudiando hay que compararlo con el rango de las longitudes de onda que estamos aplicando para saber qué estrategia de estudio vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, acá pongo algunos ejemplos. Los rayos gamma interactúan con el núcleo atómico, por ejemplo. El rango visible actúa con los objetos reales que tienen, los diarios que tienen longitud, que la longitud de onda es mucho más chica que el tamaño de mi escritorio, por ejemplo, ¿sí? Las microondas, que son del orden de 2 centímetros, pueden hacer resonar las moléculas de agua en sólidos y líquidos, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, cada región tiene diferentes, claro, por eso pueden ser dañinos los rayos gamma. Interactúa con diferentes objetos según su escala. En el caso del rango visible, entonces podríamos distinguir tres regiones de objetos que nos interesen estudiar. Los objetos, como mi escritorio, como el mate, son objetos mucho más grandes que la longitud de onda. Fíjense que estamos hablando que estos datos que están acá, tal vez no lo dije, es la longitud de onda. Estamos hablando 400 nanómetros, como mucho 800 nanómetros, ¿sí? Claramente eso es mucho más chico que un metro de mi escritorio o que los 10 centímetros de mi mate. Ahora, vamos a ver que va a cambiar si la longitud de onda tiene el tamaño del objeto, aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa si la luz está interactuando con cosas que son del orden de un micrón, por ejemplo? 800 nanómetros, un micrón es casi lo mismo. Entonces, ahí vamos a ver que las cosas cambian y que vamos a necesitar recurrir a lo que se llama la óptica física, a diferencia del rubro anterior, en donde nos vamos a quedar con una descripción geométrica, que es lo que estuvieron viendo con Ricardo, que es esta idea de que podemos representar a la luz como rayos, como vectores, si quieren, como líneas con dirección y sentido. Y por último, podríamos imaginarnos longitudes de onda que son más grandes que los objetos, y ahí en esos rangos muchas veces es necesario tomar a la luz como una partícula, y nos podemos meter en el rubro de la óptica cuántica, que no nos vamos a meter en física 2. Nosotros nos vamos a quedar en óptica física. Imagínense que si le estamos diciendo que la materia es pesada hasta óptica física, si hablamos óptica cuántica, nos tiramos abajo del tren. No, es larguísima, no sería imposible. En realidad, óptica cuántica no lo ven. Es una materia optativa. Sí se va a ver cuántica. Y uno puede, van a ver, cuando vean TO2, van a ver muchas cosas asociadas a la luz, pero toda la descripción exacta de la óptica cuántica es una materia optativa. Bien, entonces, vamos a la descripción geométrica. Óptica cuántica, se llama óptica cuántica, es una materia optativa que suele dar Andrea Bragas últimamente. O sea, ahí las materias optativas también se dan en función de qué docentes haya, ¿no? Entonces, hoy en día la da a Andrea Bragas. ¿Por qué un forzado? Me perdí ahí. ¿Por qué pensás que se ve como un forzado? Bueno, cuando lleguemos ahí, volvemos a tu pregunta. ¿Qué te parece? Dentro de un par de clases. Entonces, descripción geométrica.
Esto tiene que ver con una pregunta que hicieron en algún momento con un enunciado que había, en, creo que en la guía 2, que decía, hablaba de frentes de onda planos. Entonces, la descripción geométrica tiene la idea central en que el rayo se define como una línea recta en donde fluye la energía de la luz, ¿sí? Entonces, si la energía de la luz va de izquierda a derecha, voy a dibujar una línea recta con la flechita para donde corresponde, que es la dirección de la luz, ¿sí? Esa dirección va a ser el vector K. ¿Se acuerdan de K, el número de onda que era 2π sobre lambda, que estaba relacionado con la relación de dispersión a través de la velocidad? Sí, no se fue y nunca se irá, ¿sí? La diferencia es que según lo que deben haber visto con Ricardo, ahora ese vector K, ese K, ya no es un número, sino un vector. Y que me va a marcar la dirección en que se propaga la onda. ¿Está bien? Entonces, y ese vector K es siempre perpendicular al frente de onda. Entonces, si yo estoy hablando de un frente de onda plano, estoy diciendo que el vector K es perpendicular, como indica este dibujito, a ese frente de onda plano. Es decir, todas las ondas, ¿sí? Acuérdense que el vector K indica la dirección del flujo de energía, ¿sí? Entonces, si la luz viaja de izquierda a derecha, como está en este dibujito, esta flechita indica la dirección de la luz y la dirección está dada por vector K. Si yo estoy en un eje XY y la luz viaja, no sé si me están mirando, si la luz viaja en diagonal, entonces voy a tener un vector K que tenga parte en X y parte en Y. ¿Está bien? También puedo tener vectores K que son radiales, como es el caso de una gota que cae en el agua. En el momento que una gota cae en el agua, todos alguna vez vimos o tiramos la piedra en el agua, vimos el frente de onda esférico que se genera. Ese frente de onda esférico viene a colación de que hay un vector de onda fluyendo radialmente, o una explosión, si quieren. Sí. Pero, entonces, en el agua es muy clara, fíjense, la ondulación, cómo se propaga la ondulación y cómo está el vector de onda en forma radial, mientras que el frente de onda es, si quieren, cilíndrico o esférico, dependiendo de qué es. Cuando uno tiene una fuente puntual, el frente de onda va a ser esférico. Si uno tiene una cosa como el agua, es más que nada una situación radial, ¿no? A diferencia, pero es parecido. Una Ahora, la cosita descripción. sola de esto, que en general un frente de onda esférico, cuando uno ya se fue muy lejos del origen, ¿no? Del centro, esos círculos son tan grandes que es como que ya parecieran ser planos, ¿no? Cuando uno está Eso lo muy vamos a lejos. ver muy bien la clase que viene también, sí, Esa tal igual es una cual. cuestión ¿Se un poco entiende lo que dice? matemática Nada, o nada. matemático fi o matemática o matemático física, ¿no? Pero un círculo que es muy grande ya empieza a parecer como que fuera plano el frente, ¿no? Cuando uno está muy lejos. No, eso solo. Es como nosotros vemos las tierras. Ah, pensé que era un alumno, sí, mismo es Milton. Volvemos al terraplanismo, Facu. Todo apunta a eso. Bueno, vamos a jugar mucho con esa aproximación de la clase que viene en adelante. Bien, entonces, la descripción geométrica tiene una cuestión histórica, y ahí vuelvo a la frase de Franco de cursar Historia de la Ciencia, y me encantaría cursar Historia de Ciencia, es una deuda que tengo pendiente hace mucho tiempo. Cuando mis hijos crezcan, voy a cursar Historia de la Ciencia. Pero era a las 6 de la tarde, creo, la materia, cuando era presencial y no podía cursarla. Bien, entonces, la descripción geométrica de la luz surge históricamente mediante leyes fenomenológicas, o sea, gente que se pone a jugar con la luz y a decir, mira, si hago esto, pasa esto, si hago esto. Ahora, no había ninguna ley previa a esto. Todo esto ya lo vieron bien con Ricardo, yo estoy haciendo solo un repaso rapidito porque quiero dejar bien sentadas las bases sobre las que nos vamos a parar para hacer esto. Es como cuando hacemos un edificio y necesitamos hacer los cimientos. Bueno, eso estamos haciendo ahora. Perdón, Entonces, Luz. Hago dale. un comentario sobre lo histórico, que Sí. sin cursar Historia de la Ciencia, hay unas charlas que se dieron el cuatrimestre pasado de Alberto Sí. Kanohashi que son buenísimas sobre Historia de la Ciencia, pero bien a nivel divulgativo, a nivel contado muy ameno. Y hay una especial de Luz.
Y se las súper recomiendo, ahora vemos el link. Sí, es eso que dice Patricio, sobre hombros de gigantes. Creo que algo así se llamaba. Buenísimo. Entonces, la primera de estas, conclusiones a las que estas personas se pusieron a estudiar las leyes fenomenológicas, me acuerdo, voy a contar una anécdota, cuando yo cursé Física 2, empecé a cursar Física 2, había dos cátedras, la de Ricardo y la de una señora que se llamaba María Simmons. Yo no sabía con quién cursar, y me fui a la clase de Ricardo a la mañana, y Ricardo empezó a dar una introducción que después la fue tuneando y la sacó, porque era muy heavy, porque empezaba la clase 1 con serie de Fourier. La clase 0, te sentabas ahí y arrancaba con serie de Fourier. Y no entendías nada, pero sabías que venía heavy. Y me fui a la tarde a la clase de María, y María empezó contando una poesía, porque empezaban al revés. Ricardo empezaba como empezaron ustedes, con ondas mecánicas, pero María arrancaba con óptica geométrica. Y María empezó contando una poesía del siglo II a.C., de que alguien que se miraba en un lago, una imagen del agua, no sé qué, y sacaba poéticamente algunas conclusiones sobre la óptica geométrica. Así que, física poética. Entonces, más allá de cuál fue mi decisión sobre quién cursar o no, me quedó la anécdota de esa única cursada que hice con María, de esa única clase que hice con María, que era del siglo II a.C. No la tengo, la verdad que no. Estaría buenísimo, ahora que me lo decís, Milton, estaría buenísimo conseguir eso. Voy a hacer un searching en algún momento. Bien, entonces, en un medio homogéneo, conclusión 1, en un medio homogéneo, los rayos son líneas rectas, ¿sí? No hay nada, un medio homogéneo significa que no tengo discontinuidades, por ejemplo. Esto va a estar, todo lo que vamos a ver va a estar bastante asociado con la guía 2 de la primera parte, digamos. Entonces, si uno tiene un medio homogéneo que no tiene ninguna discontinuidad, la luz no tiene por qué desviarse, y la representación son líneas rectas. ¿Está bien? Ahora, si encuentro una discontinuidad, esa discontinuidad para nosotros va a estar dada por lo que llamamos, por ejemplo, una superficie de separación entre dos medios homogéneos. Es decir, tengo un medio semi-infinito, perfectamente homogéneo, separado de otro, distinto del anterior, por una interfaz. Esa palabra la vamos a incorporar ahora. Por una interfaz que va a ser la superficie de separación de esos dos medios. Esa superficie de separación puede ser arbitraria, ¿sí? En esa superficie de separación, ¿qué voy a obtener? Fíjense que tengo una discontinuidad. Es como cambiar la sección del tubo de gas. Voy a tener reflexión y transmisión. Es decir, voy a tener una onda reflejada y una onda transmitida. ¿Está bien? Entonces va a dar lugar a un rayo reflejado en el primer medio, tal cual estoy dibujando acá para una superficie de separación plana, y un rayo transmitido en segundo. Santi, vamos a ver más de superficies de separación. Que sean espesores significa que tenés dos superficies de separación. Una lámina son dos superficies de separación. Exacto. La siguiente es que el rayo incidente, ahora ya sabemos que hay un rayo incidente, un rayo reflejado y un rayo transmitido, están contenidos en el mismo plano. Se llaman que son coplanares, ¿sí? Ahora en un rato vamos a comprobar eso a través de Fermat, que ustedes ya lo vieron. Son coplanares y a ese plano en que están contenidos los tres rayos y que también está contenida la normal, ahora vamos a hablar quién es, ese plano se llama plano incidencia. ¿Está bien? Entonces acá hay un dibujito, tenemos el rayo incidente y la normal definen un plano. Ese plano se llama plano de incidencia, y en ese mismo plano van a estar contenidos el ángulo incidente y el ángulo el rayo reflejado, y el rayo transmitido. ¿Está bien? La normal va a ser la línea perpendicular al punto en donde está incidiendo la luz. En el caso de una superficie plana, como es la que vamos a trabajar en el 88% de las veces,
La normal es la perpendicular a la superficie que dibujo. Ahora, si yo tengo una superficie arbitraria, tengo que tomar la normal a la recta tangente en esa superficie arbitraria. ¿Se entiende esa parte? No tengo la guacamole y no puedo dibujar. Se la llevó mi hijo mayor. Bien. El ángulo incidente queda definido entre la normal y el rayo. ¿Sí? Acá, entre el haz y la normal. Y se mide desde la normal hacia el rayo. Ojo, porque por ejemplo, los químicos, desconozco el motivo, les gusta medir desde la superficie hacia el rayo, y obviamente eso es complementario. ¿Sí? No es que hay un problema, pero sí hay una convención. Vamos a trabajar en estas primeras clases mucho sobre convenciones. ¿Cómo medimos las cosas para que todos nos entendamos? No necesariamente... Ah, ¿la normal no es normal al plano de incidencia? No, pertenece al plano de incidencia. Decir normal, de alguna manera, es decir perpendicular. Entonces, si yo tengo un plano, normal es que lo pincha. Y esta normal está contenida en el plano de incidencia. Es perpendicular a la interfaz y contenida en el plano. Parezco una azafata. Con la misma... Bien. ¿Vamos? ¿Seguimos? Bien. El ángulo... Profe, perdón. Sí, dale. Quería preguntar, ¿el plano de incidencia acá entonces es el plano vertical que está ahí marcado con líneas punteadas? No, el plano de incidencia es tu monitor. Es el plano que contiene a la normal y al rayo incidente. El rayo incidente, o sea, la normal al rayo incidente, en este caso, ¿cuál sería? Para. Mírame a mí, no al PDF. Mi sí. Calculadora es la interfaz. La viroma verde es la normal. ¿Sí? Y me faltan manos. Quédate quieta. Y este es el rayo incidente. El plano que contiene a las dos viromas. Ahí entendí. Es el plano de incidencia. Joya, gracias, profesor. Igual vamos a volver bastante sobre la clase. Ángulo de incidencia se mide desde la normal hacia el rayo. O sea, es el ángulo que está acá, aunque está dibujado ahí. Bien. Lo otro que observan es que el ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales. No importa qué cuernos hagan, el rayo incidente es igual al rayo reflejado. Y por último, descubren que el cociente entre el ángulo transmitido y el ángulo incidente no es lineal, sino que lo que es lineal es el cociente entre el seno del ángulo transmitido y el seno del ángulo incidente. Es decir, que si hacen el cociente de estas dos cosas, les da una constante, y también se dan cuenta que esa constante depende de los medios, de arriba y de abajo. De los medios que están a ambos lados de la interfaz. ¿Sí? Fíjense que voy a describir con 1, 2 a los medios. 1 incidente, 2 saliente. ¿Bien? Y acá, bueno, hay todas las cosas que ya le voy a haber contado a Ricardo, súper lindas, sobre IMSAL, que en realidad lo descubrió, le quemaron los papeles, y después apareció Snell, que redescubrió lo mismo que había hecho Sal, bueno, no sé, toda la historia, después encontró los papeles de Sal. Bueno, se llama Ley de Snell, el mundo la conoce como Ley de Snell, y estamos haciendo un esfuerzo por saber conocerla como Ley de IMSAL, pero bueno, se me va a escapar 78 veces Ley de Snell. Bien, voy a hacer una aclaración en este momento y tiene que quedar para toda la vida. La luz se refleja sobre las superficies. La luz no rebota. Se los imploro. ¿Sí? Entonces tenemos... No, porque sino muchas veces... Claro, muchas veces dicen rebota en tal lado. Y no, la luz no rebota, las ondas no rebotan. Las pelotas rebotan, ¿sí? No, es que ponen la onda rebota en el parcial posta de Franco, no es chiste. Entonces,
tenemos el haz incidente, el haz reflejado, y el transmitido puede ser llamado refractado, porque por eso también se llama ley de refracción a esto que está acá. ¿Está bien? Bien, entonces, la discusión entonces ahora surge en quién es esta constante. ¿Quién es esta constante que depende del medio de arriba y de abajo? Entonces, supongan que tenemos una interfaz, por ejemplo, que separa aire de agua. ¿Qué situación imaginan rápidamente ustedes de una superficie aire-agua? Ahí está la pileta, era lo que yo tenía en la cabeza. Sí, todo lo que dijeron estaba bien y yo tenía en la cabeza la pileta. Una pileta de natación es una superficie muy grande, te da una interfaz aire-agua. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el aire y el agua? Tomé aire y agua por decir dos medios, ¿eh? Podrían ser cualquier cosa. La diferencia es que están constituidos en forma diferente. Los átomos que están en el aire son distintos a los que están en el agua, los enlaces moleculares, todo eso hace que sea diferente. Igual está espoleado ahí porque lo escribí yo misma, pero ¿qué es lo que es diferente? La velocidad, ¿sí? Eso fue lo que habíamos visto de alguna manera en la primera parte de la materia. Si las fuerzas, esos resortes que unen las moléculas, tienen más o menos fuerza. Si las moléculas son distintas, son más pesadas, son más livianas, si tengo una molécula de 3, como es el caso de la molécula de agua, todo eso va a hacer que la velocidad en que se propaga la onda, cualquiera sea la onda de la que esté hablando, va a ser diferente según el medio del que estoy. Entonces, por de pronto, algo sucede cuando la luz atraviesa el aire y pasa al agua. ¿Sí? Luz, entonces, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta con esto? Porque me viene justo como para tratar de conectar lo que vimos en la primera parte de la materia con esto. En el caso de la luz, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que está oscilando? Porque no, campo no, electromagnético. O sea, pero eso es tema de otra materia. Nosotros, o sea, tomamos como que vale lo que vimos hasta ahora. No, no es tema de otra manera. Lo vamos a ver en la sección, en tres clases, cuando empecemos polarización. Vamos a ver que lo que oscila es el campo electromagnético. Por ahora vos lo único que tenés que imaginarte, me da bronca que no tengo la Wacom, es una onda, que es el campo eléctrico, puedes imaginarte el campo eléctrico, que está oscilando y avanzando. Eso es la luz. En vez de ser la molécula, la masita de la soga, porque es transversal la propagación de la luz, ¿no? Entonces, la masita de la soga que sube y baja, vas a tener algo que se llama campo eléctrico, que es lo que sube y baja y avanza. ¿Cande? No, lo que quería decir es que campo eléctrico y campo magnético lo van a volver a ver en física 3. Así que si les genera un poco de dudas de dónde sale, pueden esperar a F3. Sí, pero yo le preguntaba... Más igual que nada, Ricardo va a dar en algún momento una previa sobre lo que se llaman las ecuaciones de Maxwell, muy rapidito, y justamente el contenido vectorial, vamos a aprovechar el contenido vectorial de la luz para su carácter de la parte de polarización, pero eso dentro de 2 semanas. Ay, perdón, Franco, pero mientras te ilusiono con la próxima física, disfruta la física que estamos viviendo. Luz, disculpa, sí. Yo le preguntaba porque recién dijiste que lo que dijo Ricardo en la teórica, que no importa la onda que sea, va a cambiar la velocidad. A mí no me parece obvio que si cambia el medio, automáticamente cambie la forma en la que se mueve el campo magnético. Por eso, o sea, ¿eso pasa siempre? ¿Es en general? ¿O no, es en el caso particular de la luz? No, pasa siempre. Pasa siempre porque el medio, a ver, está como, imagínatelo como, ¿cómo te puedo explicar? Como un cristal, ¿sí? O sea, vos podés tener muchas pelotitas que forman un cristal rígido. Si querés, la diferencia entre agua y un hielo, incluso. La velocidad de propagación en el agua y en el hielo va a ser distinta, a pesar de que el material es el mismo, porque tenés una conformación estructural diferente. Tenés una estructura armada diferente
con distinta posibilidad de moverse. Entonces, la onda, al interactuar con ese sistema de pelotitas y resortes, no dejes de imaginarte el sistema de pelotitas y resortes para ayudarte, y cómo ese resorte tiene movilidad o no, va a hacer que la onda se refleje de una manera, como cuando hacíamos gases, o se refleje de otra manera. Ahí Daniela está comentando algo que por ahí suma. Está hablando de sonido, pero habla de que en el aire y en el agua se escuchan cosas distintas. Pero eso porque viaja distinto el sonido en aire y en agua. Tal cual. Igual por suma, ahí. Suma un montón lo de Daniela también porque todo lo que vemos ahora en la parte de descripción geométrica se usa y sirve para sonido. O sea, lo que pasa en la pileta y en el aire es exactamente lo mismo, en el sentido de que lo que cambia entre la pileta y el aire es la velocidad de propagación. De la misma forma de lo que está diciendo Luz con la luz. Exacto. Sí. Yo soy fan de la luz y Milton es fan del sonido. ¿Cómo te voy a extrañar, Milton, el cuatrimestre que viene? Bueno, entonces, el punto está en que por ahí des un poquito de espacio a avanzar a la materia, porque esto vamos a ir una y otra vez sobre esto. Está bueno que no te la creas tan fácil, sino que lo vayas replanteando, y que lo vayas replanteando las veces que quieras, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a seguir viendo pequeños ítems sobre esto que me parece que van a permitirte armar la estructura de tu duda y sacártela. Así que el asunto entonces es que uno tiene un sistema de pelotitas y resortes donde la onda, no importa si es la luz o qué, la onda avanza, refleja y transmite. Y si esa reflexión y esa transmisión cambian de velocidad en cada uno de los medios. O sea, en este medio tiene una velocidad y en este medio tiene una velocidad. Eso ya lo vimos en la primera parte de la materia. Nunca dijimos en la primera parte de la materia cuál era la frecuencia con la que venía. Decíamos una frecuencia. Ahora le estamos poniendo nombre y apellido. Estamos diciendo la frecuencia característica de la luz, ¿sí? Del rango de la luz. Pero esa idea de reflejada y transmitida y de que había un K1 y un K2 estaba. Y no estábamos diciendo cuánto valía. Entonces, el tema es que tengo velocidades en cada medio, distintas. En particular, si alguno de estos dos medios fuera el vacío, esa velocidad es un número conocido, como la velocidad de la luz, a la que vamos a denominar como letra C, que es 3 por 10 a la 8 aproximadamente, metros sobre segundos. ¿Sí? Si los medios no son el vacío, que es lo más probable que suceda, lo que seguro va a pasar es que la velocidad va a ser menor que la velocidad de la luz. ¿Sí? Y entonces podemos definir una ecuación muy fácil, que es que la velocidad es algún número que achica a C, o sea, C dividido N, donde N es un número. Un número que, ¿cómo tiene que ser para que tenga sentido esta ecuación? ¿Positivo? ¿Cómo? Positivo, pero... Positivo, bueno, y menor a 1, o mayor a 1. Ahí Teo dice menor y el resto dice mayor, y no sé. Mayor. Tiene que ser mayor o igual a 1. Cuando n sea igual a 1, ¿qué va a pasar? B va a ser igual a C y voy a estar en el vacío. Y voy a dejar una pelotita picando. N puede ser negativo, pero no en esta materia. Sigo. Bien, entonces, si tengo una velocidad que es menor a la velocidad de la luz, N va a ser mayor o igual a 1. A ese parámetro N se lo conoce como índice de refracción. ¿Sí? Ya vieron índice de refracción con Ricardo, ¿no? Bien. ¿Qué índice de refracción típicos podemos tener? Y cuando digo típicos, quiero decir que si el enunciado de un problema dice se tiene vidrio y no dice el índice, y es obvio que es un dato, pueden ir y tomar el dato de esta tablita que estoy dejando en esta clase. ¿Sí?
El índice del vacío, ya dijimos que es 1. El índice del aire, para nosotros va a ser 1, porque si se fijan, recién cambia respecto al vacío en la cuarta cifra decimal. Así que a efectos de las cuentas que vamos a hacer nosotros, cada vez que dice vamos de aire a bla, va a ser índice 1. El índice del agua es un índice conocido y es 1.33. Y les dejo otros como etanol, vidrio y cuarzo. Ojo, vidrio, hay muchos vidrios, y la composición de esos vidrios cambia mucho. Entonces, van a encontrar en diferentes bibliografías que el vidrio común vale 1.45, 1.48, 1.5, 1.55. Entre 1.45 y 1.55 aproximadamente es el índice de refracción del vidrio común. 1.55 demasiado alto, diría. El cuarzo, por ejemplo, que es un material mucho más caro que el vidrio, no deja de ser estructuralmente el mismo material. A ver, el vidrio, como cosa de químicos, es dióxido de silicio. Se dice CO2. ¿Sí? Silicio, oxígeno, 2. Pero el vidrio tiene a esos átomos en forma amorfa, es decir, que no mantienen una forma de cristalito, prolijita y ordenada. Mientras que el cuarzo están todos ordenados, y por eso es mucho más frágil aún que el vidrio, y tiene un índice de refracción más alto. Cuanto más cristalino es un material, más alto es su índice de refracción. Pasaron miles de mensajes. Lo de que el vidrio no es cristalino, sí, es como medio una paradoja, pero es una cuestión de lenguaje, que a los vidrios se les diga... Un negocio que vende vidrios por ahí dice cristales, ¿no? En el cartel. Pero el vidrio bueno, no es. Que el cristal no es vidrio. Pero es un cristal de la descripción científica. Sí. Claro. Exacto. Muy bien. Son divinas las cosas naturales. Y bueno, por algo trabajo en el departamento de química inorgánica, chicos. Algo de química inorgánica me tuve que haber llevado. ¿Algo que no deja pasar la luz tendría N infinito? Oh, Teo, gracias. No, ¿por qué N infinito? No. Un diamante es transparente y tiene índice de refracción alto. No tiene nada que ver la transparencia con el índice de refracción. No, entre más alto es el índice de refracción, y esto es un cuento aparte, entre más alto es el índice de refracción en un mismo material, o sea que está compuesto con las mismas moléculas, es porque es más cristalino, nada más, o probablemente sea más cristalino. A ver, el índice de refracción puede variar con mil cosas. Por ejemplo, con la temperatura. ¿Cuántas veces se pusieron, digan la verdad, adelante de una estufa y se pusieron a mirar cómo se veía como una cosa que flota ahí arriba, como una nube? Muchas. Cama, nunca, no te creo, Franco. ¿Y eso por qué es? ¿A alguien se le ocurre por qué es? Bueno, con la tostadora también funciona. La densidad de aire cambia con el calor. ¿Y por qué estás viéndolo? ¿Qué es lo que al cambiar la densidad del aire en forma desordenada, ¿no? Por eso lo vemos todo el tiempo así fluctuando, medio random, cambia el N. Si estoy cambiando la densidad del material, estoy cambiando el índice de refracción. Fíjense que para ustedes poder ver eso que están viendo, están interactuando con la luz que se refleja en esa nube toda desordenada y llega a los ojos. ¿Sí? Entonces, esa... Todo lo que ustedes ven es óptica, chicos. Todo. Todo lo que entra por los ojos es porque está la luz reflejando o transmitiéndose en algún lado y entrando a sus ojos. ¿Sí? Entonces, cuando están viendo esa nube y la ven distinta al resto... Gracias. Y la ven distinta al resto de las cosas, es porque hay un cambio de índice de refracción. Bien. Probable que yo derrape un poco con estos temas porque me gustan demasiado.
Bien, entonces. Veamos el siguiente esquema. Todavía seguimos. ¿A dónde no estamos? ¿A dónde estamos? Porque yo me voy. Estamos en quién es esta constante. ¿Sí? Queremos determinar esta constante. Entonces, vamos. Tenemos una onda plana, fíjense, volvió mi Wacom, que no es mía, es de mi hijo, por eso la tenía él. Tenemos una onda plana, fíjense que esto es el vector de onda, ¿sí? Que se propaga con algún ángulo de incidencia acá. ¿Sí? Llega el primer rayo a este punto y a un tiempo T2, este rayo avanzó sobre el medio 2, mientras que este logró llegar a la interfaz. Entonces, este viajó a una velocidad distinta que la que viajó este. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Cómo hago para sacar alguna relación entre este y este? ¿Qué es lo común entre este y este rayo? Están acá. El tiempo que transcurrió. Exacto, Matías. El tiempo que transcurrió para este y este es el mismo. Pero se movieron a distintas velocidades. Entonces, algo tengo que poder sacar de información ahí. Entonces, fíjense, si escribo los ángulos de incidencia y transmitidos con un poco de cariño, puedo ver lo siguiente. Este ángulo de incidencia es el mismo que este, claramente, porque es el mismo frente de ondas, y es el mismo que este. ¿Sí? Lo único que hice acá fue trazar la perpendicular a ambos, ¿sí? Y este ángulo es el mismo que este. Si este es perpendicular a este, este es perpendicular a este y tengo el mismo ángulo. Ahora, el ángulo transmitido que tengo acá es este que está acá. Mucha geometría en esta primera parte de la segunda. Está en esta primera parte de la segunda parte. Muchísima geometría. ¿Sí? Así que amíguense con ella. Entonces, tengo que este ángulo es igual a este. Entonces empiezo a sacar relaciones. Y yo sé esta distancia. La distancia entre el primer rayo y el segundo rayo. Entonces, el seno de tita I es... ¿Qué es el seno de tita I? Es el opuesto, que es la velocidad 1 por t. Esta distancia que está acá es la velocidad 1 por t. Dividido la hipotenusa, que es la distancia d. Mientras que el seno de tita t va a ser este pedacito, que es b2 por t, sobre la hipotenusa. Ahora, el seno de tita i y el seno de tita t era lo que estaba en la ecuación que yo quería saber quién era la constante. Entonces, lo único que hago es dividir estas cosas. El tiempo que transcurrió es el mismo para los dos. La distancia entre los dos rayos, ya dijimos, este parámetro D es el mismo. Entonces todo esto se va y me queda que esta constante es la velocidad 1 dividido la velocidad 2. Ahora, la velocidad 1, yo sé que es la velocidad de la luz dividido el índice de refracción del medio 1. Y la velocidad 2 es el índice es la velocidad de la luz dividido el índice de refracción del medio 2. Y entonces acá me queda el cociente entre los índices de refracción. Y efectivamente llegamos a nuestra querida ley de Snell, o me voy a corregir, ley de Imsal, que no sé cómo se escribe exactamente. No sé dónde va la H. Lo escribí al revés, mira. La H va entre la... Ay, María Luz. Acá. Estrictamente habría que escribirlo con alfabeto árabe, quizá. Seas malvada. Es como cuando tenés que escribir en ruso. No me acuerdo de qué país era, pero... ¿Sí? Y llegamos a la ley de Snell, que llegaron con Ricardo. ¿Sí? Que relaciona, entonces, el índice de refracción del medio 1 con el ángulo de incidencia, el índice de refracción del medio 2 y el ángulo transmitido. ¿Está bien?
No, qué genio Facundo, no sé qué escribió ahí, pero encontró el alfabeto. Bien. ¿Todos se vamos hasta acá? Vieron que es una deducción muy simple, pero con mucho contenido. ¿Sí? Tiene mucho contenido de toda la información que estuvimos viendo. Que en realidad es información que teníamos ya desde la guía 2, no cambió nada, no introdujimos ningún problema, ninguna cosa nueva en realidad. Bien, seguramente ustedes hicieron algo parecido con Ricardo y la ley de Fermat. ¿Quién me cuenta qué es la ley de Fermat? Habla sobre el camino óptico, tenemos una nueva palabra. ¿Alguno tiene Twitter? ¿Alguno sigue a Milton? ¿Cuál es el usuario de Milton? De Twitter. ¿Milton? No sé qué es lo que te quedó de qué fue. ¿Milton Rey del Sonido? No. El usuario de Milton se llama Camino Óptico. Y Milton, no sé si está por ahí Milton, porque es como que estoy contando algo que es de él. Pero dice Milton que se armó el Twitter cuando cursó con Ricardo y que le gustó tanto que se puso Camino Óptico cursando Física 2. Bien. Sí, estoy acá, perdón. Escuché todo, pero me había alejado de la compu. Me puse exactamente así como contó Luz cuando cursé Física 2, pensando que nunca lo iba a usar para pasarle el link a nadie. Como que no quería tener como mi nombre. Fue un poco esa el razonamiento. Y ahora ya te quedó óptico. Como docente de Física 2. Y ahora te quedó como docente de Física 2, pura casualidad. Camino óptico es el... Igual no subo nada, así que... Creo que lo último que tengo son algunos collabs que subí para los 4-3 anteriores. Bien, entonces, vamos con la ley de Fermat y algunos contestaron bastante bien. Voy a recuperar esos porque nos dispersamos. Dice, es el estacionario con respecto a variaciones de la trayectoria. Es la luz que recorre el camino que minimiza el tiempo. Muy bien, entonces, hay una ley que se llama principio variacional de Fermat, que como están diciendo ustedes, está asociada a... Ricardo invirtió bastante tiempo en esto, así que no vamos a invertir tanto tiempo nosotros, que busca explicar cuál es la trayectoria de la luz entre dos puntos A y B, a través de una ecuación ahora, ¿no? Nosotros, a través de una serie de statements fenomenológicos, dijimos la luz viaja... recta, si no cambio, si no hay discontinuidad, hace esto, si hay discontinuidad, ¿tada? Pero ahora queremos que todo eso salga de algún lado, salga de una ecuación. Entonces surge este principio variacional de Fermat, que tuvo cambios en la historia, originalmente decía que tenía que ser un mínimo, y ahora se dice en forma más correcta que tiene que ser un estacionario. Van a encontrar, cuando ustedes hagan ejercicios, que el 98% de las veces lo que obtenemos es un mínimo, pero en realidad el camino óptico que se recorre es un estacionario, ¿sí? O sea que tiene derivada nula y puede ser un máximo, un mínimo o un punto en silladura, creo que se llamaba. ¿Me ayudan? Ya no me acuerdo esas cosas, chicos. Bien. ¿Qué sería fenomenológico, Pedro? Que se encuentra por experimento. Vas, probás y decís, uy, mira, siempre veo lo mismo, siempre veo esto, y creas una especie de ley sin necesidad de hacer un planteo de ecuaciones. ¿Por qué se le dice estacionario a que sea un máximo, mínimo o punto silla? ¿Por qué estacionario? No sé. No tiene que ver con la estacionaria de antes, nada que ver. No. Ah, ok. Listo. No. Bien. Tiene entonces, que ver con que son puntos en donde la variación frena. O sea, son puntos de derivada nula. Claro, pero la palabra estacionario, sí, no.
No, o sea, a mí me hace sentido, digo, una derivada suele hablar de velocidades, para hacer la analogía con velocidades mecánicas, no son velocidades exactamente, siempre, pero bueno, son cambios, como la velocidad, y en los puntos de, en los puntos estacionarios son donde la velocidad es cero, o sea, donde se estaciona esa transformación, eso que estamos viendo en ese gráfico, que sea lo que sea. ¿No? En este caso, caminos, pero pueden ser otras cosas. Buenísimo. Entonces, ¿quién es el camino óptico? No confundir camino óptico con distancia. ¿Sí? Porque el camino óptico, como definición, es esta integral que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, esta integral lo que me está diciendo es que a esa distancia que vamos recorriendo, fíjense que si que esta integral podría ser, por ejemplo, si estoy recorriendo en un medio homogéneo, en un medio que no tiene discontinuidades, el índice de refracción, supongan que es constante, sale afuera, e integro entre dos puntos que son A y B, lo que obtengo es un número, una constante. También no hay nada. Entonces, no hay nada, es una normal, es una constante. Ahora, la línea recta, exacto. Entonces, esta integral no es que solo obtengo la distancia, sino que obtengo la distancia sopesada por quién es el índice de refracción. Dicho de una manera, imagínense que tengo que ir de agua a aceite, de aceite a aire y demás, a la velocidad de la luz, no le va a dar lo mismo viajar en esos medios, sino que a veces se la representa el índice de refracción como una especie de densidad óptica. Si quieren, le va a costar más a la luz viajar en un medio ópticamente más denso que en un medio que es menos denso ópticamente. ¿Está bien? Entonces, el índice de refracción de alguna manera sopesa ese parámetro. ¿Sí? J es, esto es una integral de línea, ahora la vamos a explicar, igual no vamos a usarlo en forma de integrales, es una integral de línea que va desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Yo, como Ricardo ya habló un poco de esto, yo lo dejé ya, no me puse a profundizar. Entonces, estoy integrando entre dos puntos A y B en un diferencial de línea, en un caminito. Eso es esta integral. Exacto. A ver, vamos a ponernos en un ejemplo del estilo de lo que vamos a hacer nosotros, así no nos estresamos. Porque nosotros por lo general vamos a ver capas, ¿sí? Entonces vamos a tener la capa 1, la capa 2, como mucho. Y en el caso del principio de Fermat no nos vamos a ir muy adelante. El ejercicio 5 de la guía dice que se tiene un rayo de luz que pasa por el punto 0, 1, 0, y da sobre un espejo que está ubicado en X0Z, y se mide de alguna manera que el rayo reflejado pasa por el punto 430. ¿Sí? Entonces, de alguna manera determinan quién es el punto A, quién es el punto B, y quieren saber quién es el punto P. ¿Sí? Básicamente. Dicho de otra manera, puede ser que este punto P esté acá. Puede ser que este punto P esté allá. ¿Dónde está el punto P en el espejo para que el rayo haga eso que tiene que hacer? Puede haber mil trayectorias. ¿Están de acuerdo con eso? A ver, yo podría, no sé dónde dibujar, si este es mi espejo, podría tener, el haz de luz pasa por acá y pasa por acá. ¡Ah! Está guaco. Ahí. Y yo podría hacer ahí, ahí, o podría ser allá, ahí, y ahí, o podría ser algo más estrambótico, como ahí, eso no va, y ahí. Tengo infinitos caminos que podría hacer la luz para ir de A a B reflejando en el espejo. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso es lo que queremos descubrir, Martín. Queremos descubrir que si es el mismo ángulo respecto a la normal. A ver, Florencia pregunta, ¿sí?
Claro, es antiintuitivo, ¿no? Uno diría que va a ser lo que está diciendo Martín, va a mantener el mismo ángulo, porque nosotros tenemos experiencia, por decirlo de una manera, en saber que si yo me miro en un espejo, o que si ilumino un espejo, voy a salir con el mismo ángulo. Es, para nosotros es intuitivo. Pero matemáticamente, ¿por qué no hay otra solución? Entonces, de alguna manera, fenomenológicamente, ya lo probamos con ese experimento, es el experimento de la vida, de los 20 y pico de años que ustedes tienen interactuando con espejos, saben lo que pasa. Eso es una ley fenomenológica. Ahora queremos usar la ley de Fermat, que dice que minimizar el tiempo, o minimizar, o buscar el estacionario del camino óptico, da la solución de cuál es el camino que hace la luz. No me digas que no llegaste a 20, me deprime, Franco. Si mi hijo tiene documento 42 millones, ustedes deben tener 44 millones como por lo bajo. Bien. Entonces, sigamos. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que estamos buscando entonces? Estamos buscando cuál es el camino que elige la luz según Fermat. Fermat dice que es el que minimiza o el que busca, que minimiza el tiempo o el que está, tiene una distancia estacionaria en el camino óptico. Bien, dejemos el tema de edad, sigamos. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? ¿Sí? Entonces digo, bueno, yo sé. Fermat me dice que tengo que minimizar la longitud de camino óptico, esto que yo llamo CO. ¿Cómo escribo esta integral para este problema? Tengo que discernir cuáles son los diferentes tramos que hace la luz. El tramo que va de A a B. Entonces le digo, bueno, pase de A al espejo y del espejo a B. Parametrizo los segmentos, tal cual. Gracias, Mauro, por la palabra adecuada. Entonces, ¿qué índice de refracción, y eso es lo que no me tengo que olvidar, qué índice de refracción hay entre A y P? N. ¿Qué índice de refracción hay entre el espejo, entre P y B? N. S1 es la distancia que recorre entre A y P, y S2 es la distancia que recorre entre P y B. Como estoy tomando que está en aire, N vale 1, y este caso particular me da que la distancia de camino óptico es S1 más S2. ¿Está bien? ¿Cómo voy a escribir ahora S1 y S2? Bien. Tengo que escribir nada más que una distancia de una recta. ¿Cómo es la distancia de A al punto P? Entonces, ¿cómo se escribe una distancia? Es X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado más Z menos Z0 al cuadrado, todo raíz. ¿Está bien? Hago eso, x menos x0 cuadrado, esto sale del punto cero, por eso no hay un término, digamos, y menos 1 cuadrado, los puntos que yo elijo son los puntos sobre el espejo, x y z son los puntos sobre el espejo, entonces hago y menos 1 y z menos 0, porque me están diciendo que z0 vale 0. ¿Se entiende? Eso es S1. Ahora, S2, todo esto que está acá es S1. Y todo esto que está acá es S2, que es la distancia del espejo al punto B. Es decir, que voy a hacer X, que es el punto del espejo, menos 4 al cuadrado, porque es el punto B, y menos 3 al cuadrado, y ahora Z al cuadrado, porque sé que me dicen que B pasa por 0, así que no tengo que restar nada. ¿Qué es lo que me dice Fermat? Fermat me está diciendo que tengo que derivar esto para encontrar quiénes son el X, el Y y el Z del punto del espejo adecuados. ¿Por qué sigue quedando ahí? Porque ahora lo voy a reemplazar, lo hice genérico. Entonces, lo que tengo que hacer son tres derivadas, porque yo quiero conocer X, quiero conocer Y y quiero conocer Z. Necesito tres derivadas y las tres igualarlas a cero. Z va a valer cero por lo del plano, pero yo lo quiero probar. Muy bien, Martín. Z va a valer cero porque son coplanares, eso es lo del plano, pero lo quiero probar. Entonces,
Acá están las derivadas, las tienen que hacer ustedes. Y justamente, lo primero que uso es que el espejo está en igual a cero. Después, no estoy haciendo todos los reemplazos, eso lo hacen ustedes. De 3 voy a obtener, ahí va Pedro, de 3 voy a obtener, fíjense que queda z multiplicando, que z vale 0, y con eso ya descubrí, ya confirmé, que son coplanares. Y por último, con estas dos informaciones, obtengo dos soluciones para x. Una solución me dice que x vale 1 y la otra solución me dice que x vale menos 2. ¿Sí? ¿Por qué tengo dos soluciones? X igual a 1 era la que nos imaginábamos por intuitivo, porque era justo el punto para el cual y es igual a r, que es lo que está dibujado acá. Entonces, ¿cómo puede ser que las dos soluciones sean válidas si yo de alguna manera ya sé que la solución es esta? No lleguemos a imágenes virtuales todavía. A ver, la solución de x igual menos 2, fíjense que pasa por un punto del espejo, pasa por A y pasa por B, pero ¿qué es lo que no va con ese punto menos 2? Sí, pasa por el espejo, porque pasa por el espejo, fue lo que le pedimos a las ecuaciones. No empieza en A, exacto, Alejandro. Este punto, matemáticamente hablando, cumple con lo que le pedimos. Pasa por A, pasa por B y pasa por P, pero no en ese orden, no en el orden que yo quiero. La única manera es entonces la solución de X igual a 1. Y ahora estamos todos felices y contentos. ¿Está bien? Pedro me preguntó algo y lo dejé para después porque quería terminar el relato. ¿Alguien encuentra la pregunta de Pedro? P es el punto sobre el espejo, Franco, por las dudas, aclaro. Creo que era algo así como, ¿cómo sería Fermat como proposición? Fermat, no sé bien a qué te estás refiriendo, Pedro, pero me parece que lo que estás buscando es simplemente que esta es la longitud de camino óptico y uno tiene que pedir que las derivadas respecto de la variable tiene que ser cero. O sea, como el postulado de Fermat dice que está acá arriba, anotados. La trayectoria que siguen los rayos para ir de A a B es aquella cuyo camino óptico es estacionario respecto a las variaciones de trayectoria. O sea, de todas las posibles, por eso es un principio variacional, porque yo tomo todas las posibles variaciones de trayectoria y me quedo solamente con aquella que me da una solución estacionaria. Sí, Patricio. ¿Se entendió entonces de todo lo que hablaron con Ricardo, por general, cómo implementarlo? Porque por ahí no sé si lo ven tan implementado. Yo sé que dedujeron la ley de Snell con Fermat. Ahora, de alguna manera, estamos haciendo en un ejemplo muy puntual, que es un espejo y un rayo muy puntual. Esto se puede hacer genérico. Así como hicieron Snell, pueden hacer la ley de reflexión. Pero bueno, esto te da para puntos específicos cómo trabajar con el principio variacional de Fermat para encontrar el punto sobre el que se refleja o se transmite o lo que sea el rayo. ¿Está bien? Bien. Avancemos un poco más sobre Snell. ¿Sí? ¿Alguien tiene consultas hasta acá? Sí, tenés razón, IMSAL. ¿Nadie tiene consultas hasta lo que vemos hasta ahora? ¿Todos llegamos? Luz, ¿podrías repetir por qué no es válida la otra solución, la de menos 2? Sí, por supuesto. La solución de menos 2 no es válida porque yo lo que quiero es que vaya de A a P y después a B.
Y este rayo que está acá, lo que hace es ir directo de A a B, que en realidad llega hasta menos 2, que es la, en el espejo. Por eso es la solución. Pero yo no quiero el rayo que va directo de A a B. Yo quiero pasar por el espejo. Ok, me lo estoy imaginando mal. Gracias. Buenísimo. Bien. Entonces, IMSAL. Miremosla un poco, ¿viste? Como les digo yo usualmente, miremos con cariño las ecuaciones, los gráficos. Pero eso no minimizaría el tiempo, ¿no, Franco? Entonces miremos un poco las ecuaciones con un poco más de cariño. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Y pongamos ejemplos, pongamos números a las cosas, a ver si conseguimos un poco de tangibilidad al asunto. Entonces, supongamos que tenemos una interfaz, aire-agua, y que incido con un ángulo de 30 grados. Entonces, agarro la ley de Snell y hago una cosa muy simple, que es reemplazar. Reemplazo. Entonces, reemplazo, seno de 30, 0,5, divido, saco que el ángulo transmitido, lo que quiero saber es cuánto vale el ángulo transmitido, es 22,08 grados. Ojo al piojo acá, cuando trabajen en radianes, en grados y todas esas cosas, ¿sí? Porque si quiero una solución en grados, tengo que trabajar como corresponda. Cuando obtengan ángulos en radianes, no van a ser muy tangibles, que digamos. Al menos yo todavía no adquirí esa posibilidad de imaginarme cuántos son 8 radianes. No sé los demás, pero yo no. Lo que observo entonces es que, dada una interfaz que va del aire al agua, tengo un ángulo transmitido que es menor al ángulo incidente. Ahora digo, ¿qué pasa si hubiese ido desde el agua hacia el aire? O sea, por decirlo de una manera, y en este caso estoy iluminando desde el agua, desde el aire hacia el agua. Y desde acá estoy metida con una, no sé cómo, con una fuente de luz adentro del agua, un foco en la base de la pileta, y miro desde el aire, desde afuera. ¿Se entiende? Voy del agua hacia el aire. ¿Se quedaron calculando eso? Dios mío. Sigamos con la clase. Entonces. Reemplazo la cabeza, todo. La cabeza cuando escucha un acertijo se queda pensando en eso hasta que no lo resuelve, es así, la mente humana. Bueno, nada, eso. Entonces, reemplazo, pero ahora tengo que tener cuidado que salgo desde agua y voy a aire, y el ángulo de incidencia es el mismo. Cuando despejo el ángulo de transmisión, me doy cuenta que el ángulo transmitido es mayor al ángulo incidente. O sea, que si iba de aire a agua, era menor, y si voy de agua a aire, es mayor. Si lo hago un poco más general, digo, paso el n, está escrita con los términos dados vueltas, esto digo, el seno de tita t, paso dividiendo el n2, si n2 es mayor que n1, es decir, el primer caso que le habíamos puesto en numeritos, entonces, este cociente me va a dar menor que 1, y lo que me va a dar es que el seno de tita t es menor al seno de tita i. Como estoy trabajando solo en ángulos que van de 0 a 90, ¿sí? Porque voy desde la normal hasta la interfaz para el ángulo incidente, y esos son 90 grados, y desde la normal hasta la interfaz para el transmitido, y eso también son 90 grados, puedo asegurar entonces de que si el seno de tita t es menor que el seno de tita i, es porque tita t es menor que tita i. Esa relación en ese rango, en ese cuadrante, se cumple. Entonces ahora estoy haciendo una generalización de lo que vi antes. Si estoy de un medio menos denso o medio más denso, se dice que el rayo transmitido se acerca a la normal respecto del ángulo incidente. ¿Sí? Es más chiquito. Si hago todo lo contrario y voy de un medio más denso o un medio menos denso,
este cociente me da mayor que 1, y entonces el ángulo transmitido es mayor al ángulo incidente, y eso lo digo diciendo que si voy de un medio más denso ópticamente hablando a un medio menos denso ópticamente hablando, entonces el rayo se aleja de la normal o se acerca a la interfaz. Bueno, eso supone que es un 2 y un 1. ¿Esto está claro? Lo vieron con Ricardo, seguro. Bien. Bien. Supongamos entonces que estamos en el caso 2. En el caso de que se aleja de la normal. ¿Sí? Entonces, miremos primero el rayo negro. El rayo negro en veterinaria. El rayo negro incide, es el primer ángulo de incidencia que estoy estudiando, se aleja. Voy al rayo azul, crece el ángulo de incidencia, pero también crece tita T. Se acerca cada vez más a la normal, a la interfaz. El rayo rojo es tal que el ángulo transmitido, como es mayor que el incidente, viaja en la superficie. Vale exactamente 90. Cuanto más grande tita T, mayor es la intensidad del ángulo transmitido. ¿No? Cuanto más grande es tita T, mayor es la intensidad del reflejado. Ah, ahora vamos con eso, porque no te había entendido. Entonces, tengo el caso particular en que tengo algún tita incidente para el cual tita T vale 90. Ese tita I se lo llama tita crítico. ¿Sí? Es al incidente el que se lo llama crítico. Entonces, tita crítico es aquel ángulo de incidencia que me da un transmitido igual a 90 grados, o sea que viaja paralelo a la interfaz. Y uno lo puede calcular, averiguar, diciendo entonces que el seno de tita T vale 90 y el tita crítico vale entonces, el seno de tita crítico vale N2 dividido N1. En todos estos casos, la luz reflejada siempre está, exactamente. ¿Por qué? Porque yo tengo un tita transmitido que es igual al reflejado. No tengo por qué no tener un reflejado igual al tita incidente. Eso lo tengo siempre. Y sí es cierto lo que dice Martín, que cuando, o lo que creo que está diciendo Martín, que cuando uno llega al ángulo transmitido, la luz, de alguna manera la energía que está repartiéndose entre el transmitido y el reflejado, tiene que conservarse. Entonces, todo lo que no se transmite se va a ir al reflejado y este reflejado va a tener coeficiente de reflexión 1 como módulo, cuanto antes era alguna porción, ¿sí?, de ese reflejado. Toda la intensidad que antes estaba repartida entre el incidente entre el reflejado y el transmitido se va al reflejado. Y eso incluso se ve, no sé si lo vamos a lograr ver a través de la cámara, pero se ve, si uno hace el experimento en el laboratorio, se ve bien. Cómo se enciende, de alguna manera, el haz reflejado. ¿No puede haber transmitido T reflejado? No entendí la pregunta, Patricia. Sí, va decayendo un poquito la luz de la transmitida, la refractada, Martín. Pero en el momento en que llegás al crítico, que se apaga, se enciende absolutamente el reflejado. Siempre hay transmitido y reflejado a la vez. Siempre. No confundamos. No sé qué parte se perdió, pero siempre tengo transmitido y reflejado a la vez. ¿Sí? Entonces, siempre que tengo... Acá voy a tener el que era azul, y voy a tener el negro, y voy a tener todos, cada uno con el ángulo que le corresponda. Pero lo que yo estoy analizando ahora es el transmitido. Justo cuando el incidente vale tita crítico, que es esto que está acá, tengo un tita T que vale 90, y a eso se lo llama ángulo crítico. Cuando es crítico,
todo pasa a ser reflejado. ¿Correcto, Patricia? ¿Podría ser, lo que dice Florencia, podría ser Tita incidente mayor al crítico? Sí. ¿Y qué pasaría ahí? Sigue siendo todo reflejado, tal cual. Para todo, acá está, para todo tita I mayor o igual al tita crítico, no hay rayo transmitido. Toda la energía se va al reflejado. ¿A qué te referís con que queda complejo? El campo, no sé qué vieron con Ricardo, pero vieron cómo esta onda se transforma. Bueno, claro, quedaría complejo y tendrías un coseno hiperbólico cuando metes un seno hiperbólico. Si metes un seno hiperbólico, va a pasar que no tenés, eso es algo más para teórica 1 si quieren, pero les cuento que dejas de tener una onda propagante, ustedes tienen esos elementos, dejas de tener una onda propagante para tener una onda que decae, como pasaba en los rangos dispersivo y reactivo que vimos con Milton. ¿Se acuerdan? Bueno, es como que nos pasamos al rango reactivo. Sí, correcto. Sí, alguien dijo luz. Sí, yo te quería preguntar, en el caso de este crítico, en que el tita incidente es justo el crítico, no entiendo bien por qué decís que no hay rayo transmitido. Porque el rayo transmitido, para vos poder censarlo, tenés que estar entre 0 y 90, entre la normal y la interfaz. Si ya viaja por adentro de la interfaz o supera, porque el ángulo te va a dar un ángulo mayor que 90 si quisieras despejar, no tiene sentido, ¿no? Para que sea transmitido tiene que vivir en este cuadrante. Claro, entonces ya en 90... Pero, o sea, por ahí no me queda claro si ese rayo está ahí, está viajando a 90 grados, pero ¿sería reflejado? No. Se llama una onda evanescente, se llama. O sea, vos tenés una onda que viaja en la superficie, si querés, y que desaparece, no se propaga. Entonces, el reflejado va a estar... pero en otro... El reflejado, o sea, está siempre. Corresponde. Del reflejado no dudamos, el reflejado está siempre. Claro. Y después, por ejemplo, en estos casos que decís que el tita incidente va a ser mayor al crítico, o sea, el transmitido va a estar como en el otro cuadrante, o sea, como en el cuadrante en que estaría el reflejado, pero no es el reflejado, es como, o sea, otra cosa. Es que en realidad no es que sea el reflejado, o sea, no es que... está en el otro cuadrante, no te da, si vos planteas una solución que es un reflejado y un transmitido, y el transmitido te da con un ángulo que no pertenece a su cuadrante, no es solución, porque no es solución de transmitido. Entonces lo que te queda es que todo lo que tenés es reflejado, porque esa solución no es válida. ¿Dónde estaría? Claro. Esa solución no es una solución válida para lo que es un rayo transmitido. Un rayo transmitido tiene que darte un tita T que vive entre 0 y 90 grados. Si ya te da otra cosa, no forma parte de transmitido. Es otra cosa. Claro, 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 buenísimo, ya entendí. Sí, vamos a tener casos de no haya reflejado, pero con otro tema que se llama polarización. Luz, disculpe, una consulta. Sí. Si decimos que también que existe un tita incidente tal que tita transmitido es 90, también existe uno que es igual a 0, ¿no? Tita transmitido es 0. Que bueno, que será 0 y pi medio, si no me equivoco, el incidente. Ahora bien, ¿qué representación física tiene si tita transmitido es igual a 0? Igualmente no está en el cuadrante, ¿es lo mismo que la reflexión total o no? No. Transmitido igual a 0 es sí. Lo que se llama incidencia normal. Es como... si vos tenés una interfaz y tenés un rayo que incide normal, tita I, cero, porque acordate que medimos de la normal hacia el rayo, o sea que no hay ángulo porque es paralelo a la normal. Si yo sigo la ley de Snell, N1 por el seno de tita 1
o tita I es igual a N2 por el seno de tita T. Tita T, dije. Si tita I es 0, seno de tita I es 0, todo este término es 0, y no me queda otra que el tita T valga 0, entonces. Claro, pero también puede ser pi medio. Entonces, esto significa que el ángulo que se mide desde la normal hacia el rayo es que sigue derecho. Listo, perfecto. Listo. Eso se lo llama incidencia normal. Y todos los ángulos, tita I, tita R y tita T, valen 0. Listo, Adrián. Bien. ¿Hay más preguntas? Si no, vamos a jugar un ratito con la luz. Yo tenía una pregunta, pero de lo que está en la página anterior, Luz. Perdón que insistiendo con esto. Te voy escuchando, dale. Es que el principio de Fermat dice que el camino que recorre es un máximo, un mínimo, punto silla, ¿no? En el caso de que dijiste de el camino que no va, el de menos 2, ahí sería un máximo, ¿no? Probablemente. Habría que hacer la segunda derivada. Y entonces, ponerle que fuera un máximo. ¿Por qué ese camino no se puede seguir en la realidad? O sea, si lo planteamos en experimento. Porque vos lo que querés es una de dos. Si va desde el espejo hacia A y hacia B, no me interesa, porque yo quiero que vaya de A al espejo y después a B. Si es como dijo alguno de tus compañeros, que va de A y va a menos 2 y vuelve a B, eso está maximizando el tiempo, y yo quiero que minimice el tiempo. Claro, y eso me lleva a otra pregunta. O sea, esto del principio de Fermat es otro fenómeno fenomenológico, creo que se dice, ¿no? O sea, una ley que se descubrió así, ¿o? No es fenomenológico, es una propuesta. Ok, entonces, pero si lo ponemos en la realidad del experimento, como dijo Franco, desde A hasta menos 200 y después a B, eso no va a pasar, ¿no? La luz se va a reflejar y se va para otro lado. Por supuesto. Claro, y entonces, que no contradice el principio esto, porque estaríamos yendo por un camino que maximiza el tiempo, que maximiza, o sea, por un camino que maximiza el tiempo, y sin embargo, no ocurre. Es que en ese caso cambiaste de dónde a dónde vas, ¿no? Es que no lo contradice porque el principio es el que minimiza el tiempo, no el que maximiza. Maximiza la derivada, pero no. O sea, buscas un mínimo máximo de la derivada, que es en cero, pero no quiere decir que estás maximizando el tiempo. Como que le estás poniendo. Le estás cambiando el sentido. O sea, siempre es a tiempo mínimo. Sí. Eso lo vieron con Ricardo. Ricardo lo planteó hablando de la minimización del tiempo. Yo fui por el lado del estacionario del camino óptico, que también es válido, pero tiene que minimizar el tiempo. Ok, gracias. Sí, lo preguntaba porque Ricardo había puesto una diapositiva que decir que minimiza el tiempo estaba mal y daba el caso de la elipse, por ejemplo. Claro, ese es el caso crítico, en donde uno incluso puede tener un camino óptico máximo. Si tengo lo que se llama un espejo parabólico que mira para arriba, y si tengo una elipse, tengo un estacionario todo el tiempo, porque por cómo es la elipse. Es un caso muy específico, digamos, muy particular. Ok, gracias, Luz. Sí, sí, no. Perfecto. Yo por ahí ahora no puedo ver los comentarios, porque voy a pasar, van a ver que hay otra luz dando vueltas por ahí ¿cómo se llama esto? En el Zoom. Y voy a intentar ver si me funciona. ¿Ven que se me pasó algo acá? Nadie es el impostor. Esperen que no sé por qué. No puedo ver. No puedo prender la cámara. Ante la pregunta de Mauro, creo que era. No, me acuerdo. Sí, Mauro. En mecánica clásica ves así formulaciones variacionales, pero no ves Fermat. Pero sí esa metodología de trabajar de forma variacional. ¿Alguien ve mi pantalla del mi otro yo? Lo que está viendo, o sea, mi cara en el otro yo. Sí, se ve, se ve. No me encuentro a mí misma, por eso estoy preguntando. Ah, acá estoy. Bien.
Ahí me veo. Bueno, dos veces yo es demasiado para mí. Tengo que cambiar de cámara acá. Ahí va. Ahí está. Bueno, entonces, lo que traté de hacer es un setup experimental que sea lo más simple posible para que ustedes puedan jugar en su casa. A ver si se ve. Ahí está. Ahí. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. No es más que una fuente de vidrio que tiene agua en su interior, a la que le puse, pero una nada de leche en polvo, simplemente para hacer un poquito más, lo que se llama más dispersiva el agua. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjate que dice. ¿Qué hay otra? Ahí. Me apagó el teléfono. Espérenme un segundo, no sé qué pasó. Esto puede fallar, ¿eh? Puede fallar. Bien, entonces después lo que lo esperamos. Lo de ponerle la leche en polvo es algo así como cuando uno llena de polvo una habitación, ¿no? ¿Sería exactamente. Es okay, la misma idea. Ponerle polvo de tiza así de borradores como para poder ver. Sí, también fallos. Funciona con polvo de tiza. En el aula lo suelo hacer con polvo de tiza, tal cual. Bien, entonces, tenemos la fuente de agua y lo que voy a hacer es tratar de mostrarles la ley de Snell. Voy a apagar la luz en mi cuarto. Mostrar la ley de Snell con un láser, ¿sí? Si se fijan, esto que está acá es la fuente de luz y yo estoy incidiendo ahí en forma normal, ¿sí? Propagándose dentro del agua. Si yo aumento el ángulo de incidencia, lo que veo es la ley de Snell. A ver si logro que se vean los dos rayos. Ahí se ve. ¡Ah! Lo que tengo en las manos es un papel de calcar. ¿Ven? A ver, ¿se ve o no se ve nada? Claro, sí, lo difícil es que se vea el rayo, el que va por el aire, ¿no? Claro. Ahí, con el papel de calcar, estoy marcando la trayectoria del, sí, ahí se ve perfecto. Del aire. Y adentro, sí, del agua, se ve, me cuesta ver las dos cosas al mismo tiempo. Ahí se te está yendo. La trayectoria en el agua, ¿sí? Ahí. A ver si se ve mejor. Y ahí. Se ve que son distintas, ¿no? Contéstenme con micrófono porque yo no puedo leer. Sí, sí, lo que se deja de ver es, claro, una vez que entró, hay un tramito entre el papel de calcar y el nivel del agua, que ahí ya no vemos más el incidente. La proyección. Uno se lo puede imaginar. Pero nada, comento eso, que hay un tramito que es como reconstrucción mental de lo que está haciendo el rayo. Claro, si prendo la luz, por ahí se ve el láser, y ahí se ven las dos cosas, y pueden imaginar cuál es la trayectoria que hace desde que sale del láser hasta el agua, y cómo es distinta la recta que viaja dentro del agua. ¿Sí? Entonces ahí se ve la ley de Snell en la interfaz aire-agua. Ahora, lo que voy a intentar que vean es el rayo reflejado. En que tengo que cambiar la cámara de posición. Si yo quiero ver el rayo reflejado, entonces incido desde arriba y pongo papel de calcar, y lo que tienen que ver es ese punto, ¿lo ven al punto? Que si yo aumento el ángulo de incidencia, el punto ahí se corre, y sigue el mismo ángulo, es el punto en la hoja de calcar, este que, lo que pasa es que no tengo tantas manos, este que está acá, ¿sí? Es el ángulo de incidencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a aumentar? Ahí también se ve, no sé si se ve desde arriba, creo que no, pero ¿qué pasa cuando yo pienso aumentar el ángulo de incidencia? Empiezo a aumentar el ángulo de incidencia y en la ley de Snell me dice que se tiene que acercar
la normal. Que... Profe, ahí directamente no se ve nada. No, no, ya sé porque estoy moviendo todo. Ah, ok, ok. Suspensa, un poco de suspensa. Entonces, si voy de aire a agua, voy así. Ahora, si quiero ir de agua a aire, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir por abajo. ¿Sí? Pego el láser al agua y empiezo a aumentar el ángulo de incidencia, y lo que debería ver, lo pueden hacer después en sus casas, es que el rayo transmitido, que tienen que mirarlo con el papel de calcar, se acerca a la normal. Se aleja de la normal, perdón. Sí, el transmitido es lo que no se ve. No, pues el transmitido ahora no se va a ver. Ahora, en algún momento, si yo empiezo a aumentar el ángulo de incidencia mucho, como estoy yendo de agua a aire, ¿qué va a pasar? ¿Qué debería pasar? ¿Alguno que prenda el micrófono y hable? Porque yo no veo nada. Crítico, alguien dijo crítico. Crítico. Entonces empiezo a aumentar el ángulo de incidencia. ¿Y qué pasó ahí? ¿Estás algo se van a lo reflejado y no hay transmitido. No. Hay mucho A en el chat, así que... ¿Sí? Lo que se ve es que el ángulo... que el LAF que yo estoy incidiendo, que es este que está acá, que estoy marcando con mi dedo, llega a la interfaz del agua y se refleja totalmente, y luego vuelve a reflejarse totalmente aquí abajo, vuelve acá y vuelve acá, y así, si me permitiera la energía del láser, podría hacerlo muchísimas veces. Fíjense que si yo voy cambiando el ángulo de incidencia, van cambiando la cantidad de reflexiones que yo logro ver. ¿Sí? Ahí Santi dice... ¿Cómo? Santi dijo algo muy interesante. ¿Qué dice? Dice que es una fibra óptica. Exactamente, es lo que exactamente iba a decir. Este es el principio de la fibra óptica. Estoy logrando transmitir información desde la punta de mi Pyrex hasta la salida de mi fuente Pyrex, simplemente moviendo el ángulo de incidencia. Si yo ahora, en vez de tener una única longitud de onda, y vuelvo a la primera parte de la materia, tengo un pulso con muchas frecuencias, podría transmitir esas frecuencias de una punta a la otra. Puedo transmitir ese pulso. Yo acá lo estoy haciendo con una única frecuencia, pero puedo hacerlo con muchas. ¿Está bien? Entonces ahí tengo el coso. Entonces intentemos ver si se ve lo del ángulo reflejado que se enciende. No sé si se va a ver porque no lo probé. Así que vamos a probar. No sé si nos va a dar. Entonces, fíjense a ver si se ve desde ahí. Que también se ve las reflexiones mirándolo desde arriba. ¿Ven que es como varios triangulitos que van y vienen? En voz alta. Sí, se ve. ¿Se ve algo? Va, yo interpreto. Es lo mismo de antes, pero visto desde arriba, ¿no? Sí. Exacto, es lo mismo de pero antes. Pero se ve algo. Pero a partir de la mitad hay algo que tapa, no sé, no entiendo bien qué, pero... ¿Hay algo que tapa? No, lo que pasa es que está arriba de la mesa y hay una parte... Claro, una parte que está suelta. Ah, sí. Ok, ahí entendí cómo está hecho todo. Ok, claro, sí, ahí veo. Ahí se ve mejor. Ahí corrí un poco, okay. Puse más. Lo que pasa es que tengo miedo que se vaya la fuente. Y que no se te... Sí, no, sí, se ve. Bien, entonces, ahí está el rayo transmitido en incidencia normal, ¿sí? Uh-huh. Yo quiero ver el reflejado no transmitido, para que estoy mirando mal las cosas. El transmitido, el reflejado lo tengo que ver abajo, no arriba. Estoy probando con ustedes, ¿eh? Esto no lo probé. A ver si se ve esto. No sé si se ve. No, no se ve esto. Después pasamos un link a Mercado Libre para que se compren el láser. No, no sé. Hay muchos preguntando eso de dónde saca ese láser. ¿Ese láser? No, no lo conseguí nunca. ¿Por qué este láser lo conseguí? No, encima moví el agua así que se mueve todo. No, esas se las debo. Esa demostración. Este láser lo conseguí en un congreso de óptica en Estados Unidos que los regalaban.
pero es un láser común y corriente. Lo único que tiene de diferente es que permite, es como un soporte. Entonces yo lo puedo dejar quieto y no tengo el temblequeo de mi mano, nada más. Bien. ¿Tiene la burbujita en el medio? ¿Cómo? ¿Tiene la burbujita para nivelar? Tiene la burbujita para nivelar, tal cual. Principio de la fibra óptica, decían por ahí. Fantástico. Entonces, ¿qué tengo acá? Este es el muñequito para soldar, que solo lo tengo porque me sirve para sostener. No sé si llega a ver, pero en mi mano, acá hay una tanza, un pedazo de tanza de esas de hacer pulseritas de mi hija. O sea, lo más trivial del universo. Y lo que tengo acá es un índice de refracción, que no es del agua, pero es un poco más alto, debe andar en 1.39 por ahí. Y fíjense que si yo logro que la luz esté adentro de la tanza, el índice de refracción es más alto que el índice de refracción del aire. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Por ahora no. Hablan de que hay que tener una puntería. Que quede, que la luz viaje por, que la, yo incidir desde adentro de la fibra, cuando quiera la luz salir, ¿va a poder? Hay algunos que dicen que puede haber reflexión total interna, es claro, más fácil que alcance el crítico. Voy con el ángulo adecuado, voy, lo que voy a obtener es reflexión total interna, una y otra vez, como pasó en el agua. Entonces, intentemos hacer eso, yo lo que voy a hacer es embocar. A ver si se ve. Y fíjense. ¿Se ve? Sí, a ver la punta donde sale. No, pero sí, se ve bien. Ahí está. Lo que se ve es que toda la luz viaja por adentro de la fibra, y si agarro la punta, se ve iluminada la punta. Me cuesta hacer foco a mi celular. Sí. Pero se ve, se ve. Ahí. Ah, muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? Muy bonito. Entonces ahí se ve todo, miren qué linda, cómo se ve toda la fibra iluminada. Y ahí se ve perfecto que la. Y el celu ya satura, ya se ve todo blanco. Sí, claro, el celu satura sí. Todo. Saquen, hagan screenshots, chicos. Que se lo mandamos a la gente de divulgación de la Facultad de Experimentos en Casa. Bueno, fíjense que es bastante sencillo hacer este experimento. ¿Sí? Es simplemente un pedazo de tanza y yo logro transmitir la información por esa fibra, que es básicamente el principio de la fibra óptica que les permite el internet que estamos usando en este momento. Bien. Ese es el juego que quería contarles hoy. Vuelvo a subir la persiana de mi cuarto. Y ahí estoy yo otra vez, yo con yo misma. Vamos a apagar una cámara y prender la otra. Sí, yo no veo nada. ¿Cuánta luz? ¿Cuánto de mí mismo? Bueno, se entendió un poquito más, entonces ahora el fenómeno de reflexión total interna, viéndolo. No, nada de, mira, hay láseres que se venden de esos que, seguramente deben tener alguno de algún cumpleaños de esos que iban cuando eran chicos, de láser shots. Eso funciona al 100%. Y los de llavero, esos. Los de llavero, tal cual. Sí, y además es mejor hasta tener los láseres baratos. Porque los caros que tienen más potencia hasta pueden ser peligrosos si le dan a alguien en el ojo. Tienen que tener más cuidado. Con los chiquitos pueden jugar muy tranquilos. Buenísimo, Daniela. Bueno, voy a salir del Zoom de mi celular. Bien. No, de nada. Bien, entonces sigamos con lo que queda de las cuentas de hoy. Me gustaría que intenten hacer este problema, que es el problema de la guía, que yo ni me acuerdo qué problema de la guía es. Vamos a ver qué problema de la guía es. No, esta es la guía 3B.
Problema 8. Problema 8 de la guía. Les pide calcular lo siguiente. Dice, tengo un rayo incidente que llega hasta interfaz, ¿sí? Entra en un cubo de vidrio de un material transparente de índice desconocido, ¿sí? Y todo este bodoque está metido en aire y quiere saber qué ángulo phi o cuáles ángulos phi incidentes permitirían tener reflexión total interna en esta cara. No propongo hacer todo el ejercicio, tampoco es un ejercicio tan largo, pero me gustaría que aunque sea me cuenten qué harían. Bien, trigonometría. ¿Qué más, además de trigonometría? Bueno, a ver, vamos bastante bien. Martín dice que proponer Ipsal para la primera interfaz. Facundo dice separar en dos ejercicios. ¿Cuáles dos, Facu? Lo que viene desde arriba y sí, sacar la transmitida y después proponer un ejercicio para el costado y sacarle las condiciones para tenerla únicamente en la reflexión. Bien, o sea, lo que están proponiendo es hacer un SNEL, un IMSAL en esta cara y un IMSAL en esta cara. Pero cuando llego a esta cara, ¿qué tengo que proponer? Como dice Miguel, proponer que tita T valga 90. Fíjense que voy a tener dos tita T's. Voy a tener el tita T final, el de la salida total, que yo quiero que valga 90, pero voy a tener un tita T interno del cubo. ¿Sí? Entonces, fíjense, igual les va a quedar escrito, pero fíjense que entonces la idea es trabajar sobre los ángulos internos, ¿sí? Y plantear que tengo dos interfaces. Entonces, planteo en la interfaz 1, voy desde un medio que se llama N' al medio interno que se llama N, incidiendo con phi y saliendo con tita T1, llamé. Cuando me voy a la segunda interfaz, incido con un ángulo incidente 2, que aún no sé cuánto vale, y salgo con tita T2. Pero ojo que ahora el medio incidente es N, que es el medio de salida para la ecuación 1, y el medio de salida es N', o sea, está al revés. ¿Sí? Así que sean cuidadosos. Si hay algo que esta parte tiene, es que no es difícil en cuentas, pero hay que ser ordenado y cuidadoso, y no presuponer cosas, ¿sí? Porque muchas veces dicen, ah, N1, N2, y se mezclan, ¿sí? Entonces, caso de reflexión total, en la cara 2, pido lo que dijo Miguel, que tita T2 tiene que ser 90, y eso ya me condiciona la segunda ecuación, donde N' ya digo que vale 1, porque sé que es aire. Ahora, sigo sin saber cuánto vale phi, y lo que más me molesta es que tengo una, dos y tres incógnitas con dos ecuaciones. ¿De qué me estoy perdiendo? Del triangulito, dice Santi. ¿Qué ves en ese triangulito, Santi? Bien, que hay un ángulo recto y la suma de los ángulos en un triángulo siempre da 180, o sea que estos dos ángulos tienen que sumar 90. Y eso es lo que uso acá abajo. Sé que el transmitido 1 con el incidente 2 tienen que valer 90. Y esa es la tercera ecuación que me va a resolver el problema. Y ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y ahí la ecuación 3... La ecuación 3 se me reduce a esto, donde, ¿qué sería lo natural?
usar reglas trigonométricas, tal cual. Como por ejemplo, recordar que el seno cuadrado más el coseno cuadrado valen 1. Eso, ¿sí? Tienen que separar esas cosas, y entonces el seno cuadrado más el coseno cuadrado vale 1, entonces esta suma vale n cuadrado, y uno tiene herramientas para poder hacer sumas y restas de estas ecuaciones. Lo que hago es elevar al cuadrado esta, elevar al cuadrado esta, y sumar, ¿sí? Miren con cariño lo que está hecho para poder trabajarlo ustedes, pero quería darles un ejemplo del tipo de ejercitación al que nos vamos a enfrentar. Nada complicado, pero sí con mucha trigonometría. ¿Está bien? Con mucha atención, repito, si mantienen prolijidad y orden, sale. Bien, volvamos al final de nuestra clase. Entonces, volvamos a los índices de refracción. Hay algo que les dije que un poquito les mentí. Y les dije que estos índices de refracción que estaban acá arriba eran números, eran constantes. Pero eso no es real. En realidad, los índices de refracción corresponden a medios dispersivos. ¿Alguien se acuerda qué era un medio dispersivo? Que la velocidad variaba con la frecuencia o con la longitud de onda. Entonces, yo en realidad lo que tengo es que un vidrio no le va a dar lo mismo, no va a tener el mismo índice de refracción si yo lo ilumino con rojo que yo lo ilumino con azul. No le va a dar lo mismo al agua, eventualmente, bien, que yo la ilumine con azul o que yo la ilumine con rojo, ¿sí? ¿Por qué me animé a decirles que los índices de refracción eran constantes? Porque esa diferencia es chiquita, tal cual. Entonces, para mí, en la vida diaria, el agua va a ser una constante en el visible. En la mayor parte de los vidrios va a ser una constante. Pero si yo trabajo con vidrios donde esa diferencia, esa dispersión es un poquito más marcada, voy a empezar a tener efectos en donde el ángulo en el que se propaga el azul va a ser distinto al que se propaga el rojo. ¿Por qué? Fíjense en la ecuación de Snell, es muy simple esto, déjenme un ratito, vuelvo. Si yo incido con luz blanca, la luz blanca es la conjunción de todos los colores, y me guío por la ley de Snell, ¿sí? La ley de Snell la escribo acá, y el índice del vidrio depende de lambda, entonces tita T va a ser distinto para cada color. ¿Lo ven eso? Bien, van bien para todos lados, aberración cromática, dispersión de prisma, todo eso va genial. En eso se llaman sistemas dispersores de luz, ¿sí? Y son importantes para la óptica, ¿sí? Porque si yo quiero, por ejemplo, seleccionar la longitud de onda roja para estudiar cómo responde la célula ante la iluminación del rojo, voy a tener que iluminar con blanco, pero estudiar el rojo, por ejemplo. Y para eso voy a usar un espectrofotómetro que tiene prismas adentro, que lo que me va a permitir es abrir el espectro de luz blanca en ángulos para poder estudiarlo. ¿Está bien? ¿Con qué otras cosas, y esto os cuento para que lo tengan en memoria, con qué otras cosas varía el índice de refracción? El índice de refracción varía con la longitud de onda, hablamos de que varía con la temperatura, pero también puede ser complejo, como dijo alguien por ahí. Puede valer un número imaginario, sí. Incluso puede ser una matriz, un tensor. No vamos a hablar de eso en esta materia, pero quiero que se lleven la moraleja de que el índice de refracción no es un número. No es un número en la realidad, ¿sí? Y que depende de qué esté estudiando yo, lo podré tomar como un número o no. Por ejemplo, ¿cuándo un índice de refracción va a ser un número complejo? Por ejemplo, cuando tenga un medio con un colorante. Si yo tengo un medio que tiene un color,
¿sí? Entonces es porque eso está absorbiendo en determinada longitud de onda. Y esa absorción se representa con la parte imaginaria. Repito, esto es solo para que lo tengan como en el tintero, ¿sí? Para que cuando vuelvan a verlo alguna vez en la vida, digan, ah, de algo me habían hablado en física 2. No vamos a usar esta materia. En general siempre que hay algo... No, no, que en general que cuando hay algo complejo tiene que ver con pérdida de energía. Como que yo me llevaría esa moraleja. Buenísima. ¿Sí? Entonces, si hay un color que se está absorbiendo, es porque hay una pérdida de energía en ese rango. Y eso se representa por una absorción. ¿Sí? Por un pico, fíjense que está localizado, esto es longitud de onda, no estoy mostrando qué es exactamente, acá abajo hay longitud de onda, y esto es el eje imaginario, la parte imaginaria del índice de refracción, no importa qué es esto. Lo importante es que esto absorbe en este rango, y en el resto vale cero. Y esto tiene un, bueno, no tiene color porque justo es el UV, pero debería si no tener un color. A mí lo que me gusta también es retomar la pregunta que había hecho Franco Medina al principio, un poquito, ¿no? Que decía, pero ¿cómo se vincula esto con lo que veíamos antes en la materia? Porque de golpe estamos pasando a ondas electromagnéticas, ya no son más resortes con pelotitas. Y en ese momento le dijimos, bueno, seguí pensándolo como resorte con pelotita, ya que es la primera clase de esto. Pero bueno, todos estos picos tienen que ver con cómo interacciona la radiación electromagnética con los medios, y eso es lo que hace que haya estos picos de absorción o lo que sea. Así que bueno, fíjense, por eso se complejiza todo un poco más. Sí, sí, fíjense, acá esto es un vidrio que hicimos en el laboratorio, no importa, es un pedazo de vidrio que hicimos en el laboratorio y lo fuimos a medir. Le medimos el índice de refracción. Son dos vidrios distintos, hechos por diferentes sistemas térmicos, digamos, se endurecieron por diferentes tratamientos térmicos. Y fíjense que si yo mido el índice de refracción en función de la longitud de onda, no es constante. Arranca para 200 nanómetros en 1.58 y para 800 ya vale 1.49. Este vidrio. Y este vidrio es otro vidrio, que fíjense que la forma funcional es más o menos la misma. Uno esperaría que los vidrios del dióxido de silicio funcione de forma funcional igual, pero más abajo. ¿Por qué? Porque este debe ser más cristalino que este, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá se ve bien cómo el índice de refracción depende de la longitud de onda. Si el índice de refracción depende de la longitud de onda, es porque la velocidad depende de la longitud de onda. Entonces, la velocidad acá no es la misma que la velocidad acá. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Porque yo veo que hablan de pelotas con resortitos y yo me perdí. ¿De qué hablan ustedes? Bien. Entonces, la idea de la dispersión de la luz de los materiales es el que me va a permitir trabajar con sistemas dispersores. Dispersores de luz como los prismas. Y la famosa imagen del prisma que dispersa la luz. Fíjense que de alguna manera yo lo que hago acá es, no tanto zoom, no quiero, un poquito menos, es hacer un Snell en la primer cara, y en este Snell en la primer cara tengo lo que está acá en mi dibujo, ¿lo ven? Del azul al rojo voy aumentando un poco el ángulo, exacto, bien ahí. Y en el segundo Snell, que está en esta otra cara, que está como, no está paralela, está cruzando la cara anterior, tengo una mayor dispersión de luz. Entonces, hay prismas diseñados específicamente para dispersar más la luz. Miren este cuadrito. Yo tengo acá un prisma. Wow. Que no voy a proponer hacer ningún experimento hoy porque es muy difícil es muy difícil agarrarle la mano con luz poco potente, digamos. O sea, pero con la luz del sol salen bárbaros, se ven bárbaros, y después si quieren puedo mostrar unas fotitos que tengo con eso. Dale, sí, me acuerdo. Ahora no me pega el sol tan directamente, pero les puedo mostrar fotos.
fíjense este cuadrito, que es parecido a lo que yo había escrito antes, pero que hay unos vidrios acá, ¿sí? ¿Los ven? Que dice vidrio de crown borosilicato y vidrio de crown denso, que da 3 índices de refracción. ¿Sí? Le llaman línea F, línea D y línea C. Esto es muy, muy de óptico, muy de óptico. Candela es así con la cabeza. Pero se le llaman así, línea F, línea D y línea C. Acá está identificado. La línea F es el azul, la línea D es el amarillo y la línea C es el rojo. E indican cuál es el índice de refracción diferencial para cada longitud de onda. Es como si yo me parara acá, en esta que les dije, y me voy al azul y te digo vale 1.50. Me voy al amarillo y te digo vale 1.495 y me voy al rojo y te digo me vale 1.49. Eso es lo que está haciendo esto que está acá. Van a ver que hay un ejercicio en la guía que habla de las líneas. Línea F, línea D, línea C, que toman la info de acá. ¿Sí? Bien. Y acá esto es como un promedio, si quieren, o algo así. No importa eso. Bien. Entonces, esos vidrios son los que se usan para los prismas. No son cualquier vidrio. ¿Sí? La línea donde varía mucho el N con la longitud de onda, que es muy fuerte. Exacto. Lo que tiene lindo es porque una pavadita, pero una cosa que tiene de lindo el prisma es que lo abre justamente en orden de, bueno, de longitud de onda, ¿no? O en orden como de energía. Siempre es el orden de los colores del arco iris. Bueno, exacto. Una cosa que tiene de lindo. Profe, te voy a consultar con el que están hablando de la descomposición de la luz. Sí. En el marco, en el gráfico que nos mostró antes, salía claramente la longitud de onda de cada uno de los colores y de ahí tipo, se puede sacar la frecuencia. Pero el blanco, ya que los compone todos, ¿cómo se saca la frecuencia del blanco? No, tiene frecuencia el blanco. El blanco es una composición, igual que el negro. ¿O sea, es una onda sin frecuencia? No, es que no es una onda, es una suma de ondas. ¿No? Claro. ¿Y no se puede sacar el promedio? ¿Tendría sentido? ¿Vos sacás el promedio de cosas que son distintas? El promedio, no sé si hiciste la O1, pero ¿cuándo tiene sentido sacar promedio? No, la O1 dice, la verdad que no. Pero me refería más a tipo la integral de valor medio, tipo 1 sobre A, la integral, algo así. No, ¿no? No tendría sentido, porque vos lo único que vas a sacar es cuál es el valor medio que te va a dar alrededor del verde, ponele que está más o menos en el centro del rango visible, sí. Pero no vas a obtener información. La luz blanca, hay muchas luz blancas distintas, pero básicamente se basa en tener todas las componentes, o en gran parte de las componentes, vamos a ver algunos ejemplos de luz blanca más adelante, y en particular la del sol es un continuo. Vos podrías tener la luz blanca de un LED que tiene, como están diciendo por ahí, RGB, tiene 3 colores y con eso ya formás un blanco, pero es un blanco distinto y por eso empezás a tener las lámparas que son blanca amarilla, blanca luz cálida, luz fría, todas esas cosas vienen por cuánto de cada longitud de onda están formando tu luz blanca. Obviamente tu ojo no diferencia cuánto rojo, cuánto amarillo y cuánto azul. Ve un blanco que es más amarillo, un blanco que es más azul. Una cosita. Acá es donde se mete mucho el punto de vista de la percepción con el ojo humano, ¿no? Fíjense, los colores que nosotros privilegiamos, los que están en el arco iris, son los que llegamos a ver. Después del rojo viene el infrarrojo y todas las longitudes de onda del infrarrojo que ya no tienen nombre, ya no le ponemos nombre a esos colores. Al 100, bueno, arriba del rojo, que yo, al 900 nanómetros, al 1000 nanómetros, eso no tienen nombre para nosotros porque no lo llegamos a ver con el ojo. Y por debajo del violeta también, por el ultravioleta tampoco los llegamos a detectar. Entonces, y bueno, y que nosotros sintamos el rojo como rojo tiene que ver con cómo lo vemos con los ojos, ¿no? Y en definitiva, el blanco es la percepción que tenemos nosotros cuando están todos los colores juntos, más o menos parejos. Eso es lo que nos da la sensación de blanco. Pero tiene mucho que ver con cómo lo vemos nosotros como humanos. Si fuésemos más como si fuésemos un... Si viésemos el universo más como un libro de física o algo así, diríamos, no, bueno, en este momento está viendo rojo, azul, amarillo, verde, con igual intensidad, en lugar de decir, esto es blanco, exacto. Algo así. Algo así diríamos, pero bueno. Sí, es muy difícil el paso de vos tenés las longitudes de onda o tenés cuánto aporta cada cosa y ver qué color ves. Como que toda esa
el camino inverso que hace el ojo, es bastante complicado como de analizar. Miguel pregunta si es en el, todo el espectro electromagnético. No, porque vas el blanco te interesa como color, ¿sí? Como color estás pensando en el rango visible. Si querés te puedes extender un poquito al UV o al infrarrojo cercano, pero básicamente estás hablando del infrarrojo, del rango visible. Entonces, como decía Magalí, la idea es que uno tenga la luz blanca ideal, si querés, es aquella que tiene igual componente de todas las longitudes de onda. Podría ser una opción. Dios, están divagando hoy de una manera, cada vez que miro el chat veo algo divague distinto. Bueno, focalicemos para terminar la clase, porque al final pensé que era una clase corta y son menos 20. Entonces, como decían Magalí y Candela, nosotros tenemos nuestros ojos preparados para ver el rango visible. De hecho, tenemos sensores particulares para el rojo, el azul y el verde, ¿sí? Se llaman conos. Y después tenemos otra cosa que se llaman bastones en los ojos, que distinguen la intensidad, pero ahora solo en blancos y en grises, digamos. Y ahí se puede hacer más toda una disquisición de por qué no vemos color a la noche, de qué es el color. Bueno, esto puede dar para hablar días enteros y enteros, y seguro se nos escapan de la mano. Los invito a que lean el Hedge. El Hedge es el libro que vamos a usar en esta segunda parte, que, como suelo decir en esta segunda parte de materia, el Hedge tiene de divertido que uno puede ponerse a leerlo casi como una lectura de fin de semana divertida si no quiere seguir las cuentas. O sea, todo lo que va contando el Hedge es como súper instructivo y podés no seguirle las cuentas si solo querés informarte de cómo funciona el ojo humano, cómo funciona, no sé, diferentes cosas. Cuenta muchas cosas. Sí, entonces está en Stufis, está en castellano incluso. Ahí va Flor. Entonces me parece que para hablar de todas estas cosas, de los conos, los bastones, cómo funciona el ojo, qué detecto, si los 400 nanómetros que yo veo como azul es el mismo azul que ve Candela, seguro que no, ¿sí? Y distinta la discusión de por qué hay gente que puede poner más nombres a los colores que otros. Muchos dicen esto es amarillo y yo te digo esto es mostaza, esto. Bueno, eso ya es otra descripción distinta que es más filosófica. Bien, última parte y pesada de la clase de hoy, que la quiero pasar rapidísimo, pero la vamos a usar y no quiero dejar, bueno, los daltónicos, por ejemplo. ¿Por qué los daltónicos no ven? Bueno, tienen los conos de determinada manera que no ven igual que los que tenemos como somos nosotros. A mí me encanta ir al oculista y le hago cada pregunta porque como que el chabón me mira así como diciendo, ¿por qué me estás preguntando esto? Mira, está loca. Bueno, nada, simplemente quiero saber más. ¿Por qué ahora tengo presbicia, por ejemplo? Ya vamos a hablar de defectos ópticos. Bien, entonces. Esta parte voy a dar. ¿Por qué el prisma desvía la luz? Básicamente es bastante intuitivo ver que uno tiene las dos caras, pero uno quisiera calcular un ángulo en particular, que es este delta que está dibujado acá. Ese ángulo delta es el ángulo de desviación del prisma. Básicamente, fíjense que si yo tengo el ángulo incidente y yo trazo una línea imaginaria como si ese rayo incidente siguiera, y ya hago lo mismo con el transmitido final, ese ángulo delta es cuánto se desvió la salida respecto de la entrada. Y básicamente lo que yo quiero averiguar en un prisma es eso. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Yo les doy el principio y el final. Y las cuentas del medio las van a tener que hacer ustedes. Las podemos discutir en consultas, todo lo que quieran. Bien. Entonces, alfa es el ángulo del prisma. Acá empezamos con las convenciones. ¿Cómo se miden los ángulos? Y las vamos a retomar la clase que viene, estas convenciones. Todo ángulo se mide desde la normal hacia el rayo. Y en ese sentido se definen los ángulos positivos o negativos. Si un ángulo es
antihorario, por ejemplo, este, entonces ese ángulo es positivo. Si un ángulo es horario, por ejemplo, tita y 2, que es el ángulo con el que incido en la segunda cara, entonces ese ángulo va a ser negativo. ¿Está bien? Esas van a ser las convenciones del día de hoy. Entonces, vamos a tratar de calcular delta. Para calcular delta tengo que ir despacito y con mucha geometría. Básicamente, ¿quién es delta? Delta, si me fijo con cariño, tengo que fijarme también quiénes son mis datos y quiénes son mis incógnitas. Básicamente, mis únicos datos son el ángulo incidente y alfa, que es el ángulo del prisma. El resto son todas incógnitas. Así que mi resultado final solo puede depender de esas dos variables y el índice de refracción. Entonces, ¿quién es delta? Trazo dos rayos, trazo un rayo, perdón, que es un rayo que viaja por dentro, y la prolongación del rayo incidente. ¿Sí? Delta va a ser la suma en módulo del ángulo A y el ángulo B, por ejemplo, que son A va a ser tita T2 menos tita I1, perdón, menos tita, tita T1, eso se ve acá, ¿sí? Y B va a ser tita T2 menos tita I2. Si yo hago acá, por ejemplo, el opuesto por el vértice, de este lado tengo tita I2 y tita T2 es todo esto. Entonces acá tengo quién es B, y de una manera análoga puedo sacar quién es A. ¿Sí? Tita I1 es el opuesto por el vértice de esto, que es todo esto, y le tengo que sacar este angulito que está acá para quedarme con A. Ahora, eso es en módulo, fantástico. Pero tengo que mirar los signos. Delta es un ángulo que va, ¿cómo? ¿Horario o antihorario? Delta es todo esto, el verde flúo. Entonces es horario. Mientras que A, perdón, horario, bien digo. Mientras que A va para el otro lado y B va igual que delta. Entonces ahí le pongo los signos y ahí me va a quedar bien escrita la ecuación para delta. ¿Está bien? Así me queda bien escrito delta. Hago lo mismo con B, lo mismo con A. Y me van a quedar bien escritas las cosas. Reemplazo, fíjense que todavía tengo un montón de incógnitas, porque delta me queda escrito en función del ángulo incide transmitido 1, de este que es el único dato, del transmitido 2 y del incidente 2. Tengo que lograr que todo depende de incidente 1 y de alfa. Bien. Lo siguiente que voy a mirar es que tengo un polígono. Acá se ve el polígono, que es el ACDB y un triángulo que es el CBD. Sí, delta va a tener que ver con la dispersión de colores. Déjame llegar al final. Usando ese triangulito que está acá y que sus ángulos suman 180, ¿sí? Puedo asociar la resta entre dos de esas incógnitas y darme cuenta que esas dos incógnitas valen alfa. Y es el dato que yo quiero tener en mi ecuación. Entonces voy a delta, y ahora delta es tita T2, fíjense que tita, I1, tita T1 es este, tita I2 es este, y aparece en el orden en que yo quiero, este menos este, así que perfecto. Todo esto es alfa, y solo me queda tita T2 y menos tita I1. Así que ahora delta, solamente lo único que hice fue usar las relaciones trigonométricas, me queda asociado, me queda esta ecuación. Lo que me queda hacer ahora, que es una ecuación que no usé, es Snell en cada cara. Si yo uso Snell en cada cara, tengo la manera de sacar, me da encima tita T2, porque puedo asociar todos los ángulos uno tras el otro y asociar tita T2 con tita I1 incidente. Simplemente haciendo Snell despacito y con cariño.
Esa es la parte que van a hacer ustedes. Sigan este traspaso. Sí. Sigan esta evolución de cuentas. Usen Snell en esta parte. Y lo que van a llegar es a esta expresión bellísima que está aquí. ¿Sí? Donde todo esto que está acá en el medio, acá, acá y acá, si se fijan, es tita T2. Porque acá está menos tita I1 y acá está alfa. Así que todo lo que está en el medio es de aplicar Snell en las dos caras. ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo quiero que miremos de esto y cuál va a ser la moraleja de esto? Que si yo grafico este delta, lo que voy a ver es que tengo un delta mínimo. Y ese delta mínimo a mí me va a interesar. Porque si yo trabajo con prismas muy pequeños, ¿sí?, las cosas se parecen mucho a interfaces planas, pero no son exactamente interfaces planas. Imagínense un prisma tan pequeño que parece una cuña, ¿sí?, como una cuña de vidrio. Exactamente, vuelve los ángulos pequeños. En esa cuña de vidrio, yo voy a poder decir que lo que va a suceder es que adentro del prisma la luz viaja derechita, ¿sí? Y si la luz viaja derecha en ese prisma pequeño, lo que voy a tener es que el ángulo incidente y saliente valen alfa sobre 2. Perdón, tita T1 adentro va a valer alfa sobre 2. ¿A dónde voy con todo esto? Porque son muchas cuentas y muy pesadas, y para hacerlas en un Zoom son densísimas. Usen esto de guía para tratar de hacer el ejercicio. Pero lo importante es que si yo trabajo con ese delta mínimo y el prisma lo suficientemente delgado, voy a poder usar que el seno de un ángulo se parece al ángulo. Esto es una ecuación general. En este caso quiero que básicamente el seno de alfa se parezca a de alfa sobre 2, se parezca a alfa sobre 2, y que el seno de delta mínimo más alfa sobre, pero me cachen 10, está de Wacom, me está dando mucho de cabeza, esto es chiquito también. Entonces, esto se parece a su argumento y esto se parece a su argumento. Porque delta mínimo ya es chiquito por definición, ¿no? Porque es mínimo. Cuando llego acá, lo que obtengo entonces es lo que se llama la ecuación de desviación mínima para prismas, que me dice que un prisma como mínimo va a desviar el ángulo de su prisma multiplicado por la resta de, en realidad, de los índices de refracción. En este caso, si es el medio de salida es aire, que es por lo general lo que vamos a tener, va a valer n' menos 1. No puede valer menos que esto. Esto es lo menos que puede valer el ángulo de desviación de un prisma. Y si se fijan, depende del índice de refracción del prisma. Y el índice de refracción del prisma, dijimos que depende de la velocidad, quien depende de la longitud de onda. Por lo tanto, el ángulo de desviación del prisma depende de la longitud de onda, que fue lo que intuitivamente dijimos al principio. ¿Está bien? ¿Qué cosa puede ser negativo? El ángulo, un ángulo puede ser positivo o negativo, no tengo problema que sea positivo o negativo. N' no puede ser mayor que 1. N' siempre va a ser mayor que 1, perdón, al revés. Esto me da positivo acá, pero yo no tengo problema que un ángulo sea positivo o negativo. Porque eso depende, acuérdense, de si gira horario o antihorario. Nada más. Conclusión, eso es lo que me va a dar, este delta mínimo va a dar la dispersión de la luz. Y este delta mínimo lo vamos a usar a lo largo de la segunda parte de la materia en diferentes sistemas ópticos que nos van a servir. Vamos a usarlo en interferencia y lo vamos a usar en difracción y en polarización, creo que no.
y siempre vamos a estar parándonos en el caso en que somos pequeños y la incidencia es mínima, es incidencia normal básicamente. Entonces, tipo va a estar alrededor, o sea que no voy a tener problemas. ¿Sí? La demostración, la cuenta esta que está en la guía, es la demostración a lo largo de la segunda parte de la materia. Parece que se está cortando mi voz. Bueno, sí, con esto doy por terminada la clase, justo en horario. No sé de qué se perdieron y de qué no se perdieron, pero el secreto de esta cuenta es que macana, no sé qué parte se perdieron. Yo creo que fue muy poquito lo que se fue cortando. Bueno. Está raro, pero... Esto lo vamos a usar en diferentes temas a lo largo de la segunda parte de la materia, y vamos a usar esta expresión de prismas, y la idea es que ustedes sepan cómo llegar a esta expresión de prismas. Sigan esta guía, porque ni siquiera es que yo lo resuelvo entero, porque es largo, sigan esta guía y van a poder llegar. Bien, la clase que viene vamos a trabajar sobre dioptras y lentes. Espejos vi que estuvieron trabajando con Ricardo y se los voy a dejar para que ustedes lo hagan solitos, sabiendo todo lo que vamos a ver de dioptras y espejos, dioptras y lentes. Me alegro que les haya gustado la clase. Haremos más experimentos demostrativos la clase que viene. Ejercicio, toda la guía 3A, que ya está colgada. La guía 3A, si quieren, no la 3B. Que es esta que está acá. Si quieren, podemos hacer una demostración muy breve del prisma. Dale. En el balcón. Sí, quiero. Muy bien. Entonces, bánqueme un segundo. Estoy conectado también desde el celu, pero voy a apagar ahora esta cámara y este micrófono para que me vean desde el celu. A ver qué te encuentro. Ahí está. ¿Me ven y me escuchan? Está bien. Sí. Sí. Bien, tengo acá el prisma. Y voy a cambiar la cámara. Y no sé cómo están las cosas acá. Ah, acá arriba. Perfecto. ¿Lo viste? Cuesta. Y voy a, me van a ayudar acá. Mira, a filmar. ¿Me ven? Para esta. Bien. El sol está desde allá. Voy a poner el prisma acá. Se está proyectando abajo. Dice, lo quiero. ¿En la pared? Ahí está. ¿En qué pared? Allá. ¿Dónde? Allá. Ahora está en la planta acá. Sí, sí, está en la planta. Recién. Ahí está. Perfecto, ahí está. Eso lo quería. Ahí se ve, está buenísimo. Ahí se ve. Bueno, buenísimo. Y así se puede jugar un poquito cambiando el ángulo. Se ve también el reflejado, que el reflejado es blanco. Exacto. Y el transmitido ahí donde están los colores. El reflejado está reflejado ahí en el techo. Sí. Gracias. Qué genia. Sí, la genia. Muy bien. Bueno. Gracias. Buenísimo. Qué linda decoración, por favor. Sí, me encanta tu balcón. ¿Cómo se nota que no tienen niños? Está todo ordenadito y perfectamente. Bueno, bueno, que cada tanto hay un gato que se pone a cavar las plantas. Eso no es tan fácil. Bueno.
Nos vemos el viernes, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Me encanta que saluda a todos. No sé quién es Freddy, que saluda a todos. Marte se quedó buscando el prisma, la luz del prisma. Ay, mi amor. Estaba persiguiendo. Y le hace un ruido rarísimo cuando le prendo el láser. Así. Es una cosa rarísima. Es un sexto sentido que tienen los gatos. Una consulta. Sí. ¿Se podría usar lo que dijo Ricardo hoy de formar una imagen con una lupa para apuntarlo al prisma que quede más lindo? La idea me parece que ahí está en que uses una fuente que no sea el sol, porque si usas una lupa, tenés cuidado, porque la lupa, si la focalizás demasiado, vas a tener problemas. No tenés que poner exactamente en el foco, tenés que poner un poco antes, un poco después, ¿no? Ok. ¿Por qué? Viste que con la lupa vos podés quemar, bueno, vamos a hacer la clase llena, pero podés quemar un papel. Claro. O matar hormigas, como quieras. Entonces, si haces lo mismo sobre la cara del prisma, me parece que vas a hacer un poco de lío. Por ahí se, no sé qué va a pasar. Entonces, trata de que no haría justo la distancia focal, lo haría un poquito antes o un poquito después, apenas. Bueno, gracias. Sí, probablemente ahí focalicen más la luz y ahora mejor, ¿no? Porque es como salir de una.